Buenas y bendiciones, hermanos y amigos que como siempre nos sintonizan en este programa Fe y Razón, programa que dedicamos para llevar temas de análisis histórico, científico, filosófico, sobre la base de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Queremos compartir con ustedes el análisis de un interesantísimo debate que compartimos con varios hermanos que defendemos la doctrina evangélica, la sana doctrina de la palabra de Dios, la sola escritura. Y también estuvieron presentes en este diálogo, debate, queridos amigos de la visión de la Iglesia Católica Romana, donde ellos defienden que la tradición se sustenta sin la sola escritura, sino que la tradición fue primero que la palabra de Dios, en el término de cómo nosotros los evangélicos entendemos la sola escritura. Vamos a ir analizando punto por punto los argumentos que fueron, estuvieron estableciendo, que fueron diciendo nuestros queridos amigos católicos invitados a la plataforma de YouTube Apologista Salvador Barragán. La pueden buscar en YouTube. Y ahí estuvimos tocando el tema de lo que tiene que ver con las tradiciones apostólicas y algunas otras cosas que nosotros pues compartimos en ese momento. Así que vamos a ir viendo punto por punto y vamos a ir analizando lo que estuvimos diciendo de manera objetiva cada uno de los participantes. Bueno, muy buenas noches a todos mis amados hermanos, que Dios les bendiga. En esta noche vamos a tener este diálogo, este compartir en cuanto a la tradición apostólica. Es un punto de partida entre nuestros amigos católicos, que está aquí el presbítero Carlos, Rodrigo y Mónico, y nosotros los evangélicos representando a la iglesia evangélica que se siente identificado con nuestras enseñanzas. Vamos a en esta noche vamos a dialogar, vamos a platicar acerca de lo que es la suficiencia de las escrituras y la tradición apostólica. Bueno, nosotros como evangélicos sabemos que para nosotros nuestra única regla de fe y nuestra única fuente de verdad siempre ha sido la palabra de Dios. ¿Qué entendemos nosotros por tradición apostólica? ¿O qué es lo que enseña la iglesia evangélica en cuanto a tradición? Sabemos que todos tenemos tradiciones, pero nosotros decimos que toda tradición tiene que estar subordinada a las escrituras. Toda tradición tiene que estar subordinada a la palabra de Dios. Nosotros no negamos que en el principio de la iglesia primitiva, un ejemplo, hay muchos eruditos que dicen que el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió probablemente puede ser el Evangelio de Marcos o probablemente puede ser la primera carta a los Tesalonicenses. Entonces hay esas dos vertientes en cuanto al Nuevo Testamento. ¿Qué sucede en ese tiempo cuando no tenemos Nuevo Testamento? El primer libro del Nuevo Testamento tuvo que pasar un par de años para que se escribiera. Entonces, todo ese lapso, cuando nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, no tenía un canon del Nuevo Testamento. No tenía una Biblia completa como nosotros la tenemos compilada hoy en día. No tenía esa colección de libros sagrados de 27 del Nuevo Testamento. Entonces, ¿de qué manera los apóstoles, aquellos 70 que manda el Señor Jesucristo a predicar las buenas nuevas de salvación? El día de Pentecostés, el apóstol Pedro da un sermón que se convierte en 3,000 personas a Jesucristo. A otro día da 2,000, 5,000 personas a Jesucristo. Entonces, esas 5,000 personas no tenían una Biblia completa como nosotros, pero habían sido llenos del Espíritu Santo porque el Espíritu de Dios descendió y esas personas fueron usadas por Dios para que el Evangelio fuese predicado a otras naciones. Ahora, ¿qué es lo que entendemos nosotros por tradición apostólica? Nosotros por tradición apostólica entendemos que en ese lapso en que no hubo una compilación de Biblia, el Evangelio se transmitía de una manera oral. La predicación era de manera oral. Entonces, ahora hoy en día, como nosotros tenemos el canon cerrado, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos la revelación de Dios, nosotros decimos que toda tradición para enseñar doctrina dentro de las congregaciones tiene que estar subordinada a las escrituras. Entonces, la suficiencia de las escrituras no va en contra de la tradición apostólica. Entonces, este término en cuanto a lo que es la tradición apostólica, nosotros vemos que es la transmisión oral del Evangelio, sin una Biblia compilada, sin un canon completo, porque tenemos que entender que el Nuevo Testamento fue algo progresivo. Se cree, según la tradición, que el apóstol Juan es el último libro que escribe del Apocalipsis.
Entonces, para que hubiera existiera el Nuevo Testamento completo, tuvieron que pasar hasta el año 100 después de Cristo, año 95. Entonces, este proceso, el Evangelio se transmite de manera oral. Cuando el apóstol Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿sí? En aquel tiempo recordemos que lo que estaba predicando el apóstol Pablo en Corintios, mientras Santiago estaba en Jerusalén, mientras Pedro estaba probablemente en Babilonia, mientras Pedro estaba en las regiones del Ponto, hay una tradición que Pedro estaba en Britania cuando fue expulsado por Claudio, por el emperador. Entonces, lo que predicaba Pedro y lo que predicaba Pablo, pues no tenían una comunicación mutua en lo que enseñaban. Entonces, nosotros a eso le llamamos tradición oral, la comunicación del Evangelio, lo que enseñó el Señor Jesucristo de manera oral a los apóstoles, ellos ungidos por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, cuando el Señor Jesucristo los unge y desciende el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Son 4 o 5 minutos? ¿4? Ok. Bueno, aquí termino, aquí dejo mi primera participación. Bien, ahí se presentó la primera participación que la tuvo el apologista directamente desde México, Salvador Barragán, en donde él establece que la tradición oral es aquella que fue pasando a las Sagradas Escrituras por los apóstoles, las enseñanzas doctrinales de nuestro Señor Jesucristo, y que obviamente a medida que iban conformándose la predicación del Evangelio, a través de ese devenir histórico, pues se iban presentando las tradiciones que iban a estar plasmadas en el Evangelio. Esta fue la introducción del apologista Salvador Barragán, esa fue su primera tesis. Aparentemente es una tesis que va centrada y apegada a las Sagradas Escrituras, porque defiende que la tradición que se iba desarrollando en el momento en que se iba plasmando las Escrituras que iban a ser conformadas en el Nuevo Testamento, pues estas ya se iban a presentar por las enseñanzas de los apóstoles encomendadas por nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo con ellos. Así que vamos a seguir viendo también la introducción de los demás, que se le estaba dando cabida o turnos en espacio de 4 minutos para presentar cada quien sus hipótesis. Sigamos viendo. No, tenía entendido que eran... Yo creí también que era 5. Me di gusto a escoger y tú dijiste que 4 minutos. Dije 4 o 5, tú dijiste 4. Pues, ok. Bien. Voy a dar comienzo ahora. La Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, que viene desde los apóstoles, no creemos en la sola Escritura. Creemos en el solo Verbus Deus, o sea, en la sola palabra que es una persona. En eso nosotros creemos. Y esa palabra, que es Jesucristo, deja lo que es también la palabra escrita y la palabra oral. Aquí estamos viendo la introducción de nuestro querido amigo y el apologista católico Mónico Vázquez, de la isla de Puerto Rico, en donde él, en la introducción de su tesis, dice que no creen en la sola Escritura, sino que creen en la palabra hecha carne, que es Jesucristo, y que conforme a esto, pues entonces también les suma la tradición, y que la tradición van de la mano. Esto es lo que él va presentando, pero hay algo muy interesante, porque él dice que él no cree en la sola Escritura, pero cree en la palabra que es Jesucristo, cuando las Escrituras se fundamentan en la palabra de Dios. Cuando las Escrituras del Nuevo Testamento son las enseñanzas de Jesucristo en una primera instancia, y luego el desarrollo de la predicación de los apóstoles conforme a lo que el Señor Jesucristo les enseñó y conforme a lo que luego el Espíritu Santo les iba guiando para que ellos enseñaran también. Es decir, que la palabra de Dios, en la cual, en esta introducción de la tesis de nuestro querido amigo Mónico Vázquez, apologista católico, hay aparentemente una disparidad. Sin embargo, él está de acuerdo en que él acepta la palabra que es Jesucristo.
cuando toda la escritura dice que Jesucristo era el verbo, era la palabra de Dios hecha carne, y que lo que Jesucristo vino a establecer fue su palabra, por lo tanto, él es sola palabra de Dios. O sea que ahí no entenderíamos en esa primera introducción, pero vamos a seguir viendo lo que sigue diciendo el apologista católico Mónico Vázquez. Podemos definir, nosotros definimos la tradición como la transmisión de creencias, enseñanzas y prácticas, tanto por medios escritos como por medios orales. Nosotros nos dejamos llevar también por lo que dice las Sagradas Escrituras. O sea, ambas están unísonas. No es que una la descartamos de usar la otra, o la otra la descartamos usar la otra, no. Ambas están ligadas. Forman parte de una sola cosa. Esto también fue muy interesante, la postura del apologista Mónico Vázquez, cuando él estaba diciendo de que, o reconociendo en su tesis, de que ambas estaban unidas, es decir, la tradición y las escrituras. Pero es algo lógico, es algo obvio, porque obviamente, valga la redundancia, si la palabra de Dios conforma la tradición y la tradición muestra la palabra de Dios, pues lógicamente ambas están unidas, como estaba estableciendo el apologista católico Mónico Vázquez, con una reflexión muy oportuna en ese momento, porque en su tesis él estaba reconociendo de que la palabra de Dios contiene la tradición y que la tradición se va organizando conjuntamente con lo que la palabra de Dios va aceptando, o por lo menos es lo que estamos entendiendo cuando él dice una no está por un lado ni la otra por otro lado, sino que ambas están unidas. Así que ese punto es muy válido para el apologista Mónico Vázquez en la tesis en que él presentó, que nos parece muy coherente y muy entendible en esa posición. Pero vamos a seguir viendo si aparece alguna contradicción en algunos de los participantes, incluso yo que estuve ahí, yo me hago una autocrítica también en algunos puntos que vamos a seguir compartiendo. Solo el hermanito Salvador pues estaba diciendo pues que la iglesia primitiva, y eso estamos de acuerdo, de que no tenían la Sagrada Escritura, sabrá Dios, creo que hasta los años 30 y algo, casi 40, no tenía la Sagrada Escritura, no tenía el Nuevo Testamento, pues entonces ellos predicaban oralmente. El asunto es que no solamente los evangelios son lo que tenían esa iglesia primitiva, habían otras más, incluso hay unas cartas que no se mencionan en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, que no han aparecido. Aquí hay un punto que creo que el apologista Mónico Vázquez no aclaró muy bien, o probablemente en el entendimiento de su tesis no hay una correlación lógica, no hay una concordancia. Él dice que en el momento en que está Jesucristo no estaban las Sagradas Escrituras, y luego dice no estaban las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Obviamente esto sería contraproducente, sería un poquito irracional, porque quienes conforman el Nuevo Testamento son los apóstoles que comenzaron en el ministerio de Jesucristo a recibir las enseñanzas de Jesucristo. Antes de Jesucristo, antes de él elegir a los 12 apóstoles, luego quien lo traicionaría y luego hacer otra sustitución con uno de los apóstoles para tener el lugar del que lo traicionó, que fue Judas, pues no existía el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento iba a ser traído, el nuevo pacto, por nuestro Señor Jesucristo. O sea que ahí hay un problema de coordinación y de razonamiento lógico. Cuando él dice, no existía el Nuevo Testamento en el año 30 cuando Jesucristo comienza su ministerio, es obvio que no existía, porque no estaba escrito todavía lo que se iba a escribir y se iba a dejar hasta el día de hoy. Porque Jesucristo es quien trae el nuevo pacto, es quien trae la buena nueva de salvación. O sea que ahí nuestro querido amigo Mónico Vázquez formuló un argumento que no tiene mucho sentido razonable. Vamos a seguir viendo. Que no han aparecido. Hay cartas que no fue hasta el siglo II
o tarde del siglo III, que no se puso en el canon. Entonces, todo ese tiempo, incluso se utilizó el canon para poder hacer lo que, se utilizó la tradición oral para poder saber cuál era los libros que acompañaban hoy en día el Nuevo Testamento. En eso estamos de acuerdo. Hay unos textos que utilizan mucho los hermanitos esperados, que es con lo de la tradición humana. Ustedes dicen en Colosenses capítulo 2, versículo 8, bueno, ustedes saben todo eso. El asunto es que en la Biblia de ellos, la Reina Valera de ellos, ellos ahí le ponen tradición. Utilizan la palabra paradosis. Pero cuando en los textos, por ejemplo, Hebreos 13:9, 1 Timoteo 4:1. No, en eso utilizan lo que es la tradición. Pero lo que utilizan en Mateo 15:2, Colosenses 2:8, Tesalonicenses 2:15, 3 al 5, ellos lo utilizan como tradición, pero en Marcos 7:7, bueno, hay unos cuantos textos adicionales que ellos, la palabra paradosis, le ponen enseñanza. Y ya es adrede, así de simple. La Biblia católica no, la Biblia católica la dejamos tradición, porque esa es la palabra, eso es lo que significa paradosis, tradición. ¿Ok? Fíjense, me queda 21 segundos. En Lucas capítulo 1, versículo 1 al 2, el mismo Lucas está utilizando lo que es la transmisión oral, la tradición oral, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos lo ha transmitido, lo que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Fíjate que dice transmitido, o sea, a él se le transmitió eso, y eso es tradición apostólica. Bueno, adelante. Aquí hay una parte muy interesante también, ahí finalizando la tesis del apologista Mónico Vázquez, y es que él menciona a Lucas, donde él está recibiendo algo transmitido para él plasmarlo en el testimonio o el evangelio de Lucas. Obviamente hay que volver a recordar de que ellos estaban conformando en ese momento lo que iban a ser los evangelios, las enseñanzas de Jesucristo, la vida de Jesucristo. Y tenían que recibirlo conforme a la vía oral, porque esa historia no estaba plasmada, no estaba escrita, a diferencia de el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los salmos y los profetas, que el mismo Jesucristo los menciona, el mismo Jesucristo abre el rollo de Isaías, el mismo Jesucristo lo lee, y el mismo Jesucristo dice en la sinagoga de que esto se cumplió delante de los ojos de aquellos que lo estaban escuchando a él. Es contraproducente decir que se está recibiendo algo oral, una tradición oral, que cuando verdaderamente no es una tradición, sino la historia de nuestro Señor Jesucristo, lo que se vivió de manera oral, obviamente, para luego ser plasmada en los evangelios. Luego que es plasmada en los evangelios, ya no hay más tradición oral o historia oral para agregarle a los evangelios. O sea que eso es muy delicado y es muy importante resaltar, porque Mónico lo está explicando bien, pero está poniendo cosas ahí que no tienen una coherencia, una linealidad cronológica. Primero Lucas recibe de manera oral lo que Jesucristo estaba enseñando, lo que a él le estaban diciendo en su investigación, y él lo estaba plasmando para que ya no haya más nada, sino para que él enseñe lo que él investigó y que nosotros recibimos hoy, ya no de manera oral, sino de manera escrita en las Sagradas Escrituras. Vamos a seguir viendo la participación de a quien le continúa, que me parece que es a mí, en ese turno. Ok, aquí hay algo que hay que establecer, y es que nosotros podamos entender los conceptos para poderlos interpretar y poderlos poner en su justo contexto. La tradición es un conjunto de cosas que pueden ser llevadas de manera cultural o pueden ser desechadas de manera cultural. Los hebreos siempre han sido un pueblo de
fomentar tradiciones, y esas tradiciones siempre han sido apegadas a la ley de Dios. La tradición no solamente se dio en el monte Sinaí, la tradición se dio en el momento en que Abraham, Dios lo manda a salir de Ur de los Caldeos y comienza a tener una relación y una interacción con aquel que se le iba a dar la promesa para conformar la nación de Israel en un primer momento, y luego la nación que iba a ser salvada por el Mesías. El Mesías está identificado desde la fundación del mundo, y las tradiciones se van apegando conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad de los hombres. Si nosotros comenzamos a identificar las tradiciones del pueblo de Israel, vamos a ver un montón de cosas que el pueblo de Israel, humanamente hablando, tienen que celebrar. Por ejemplo, miren, el Rosh Hashaná, tienen que celebrarlo, el Yom Kippur, tienen que celebrar Sukkot, tienen que celebrar el Shabbat Shabbaton, tienen que celebrar el Hanukkah o el Hanukkah, ¿verdad? Como se conoce, como nosotros lo conocemos. Tienen que celebrar la Pascua, que la Pascua incluso la celebra el Señor respetando las tradiciones del pueblo de Israel. Tienen que celebrar el Tisha B'Av. O sea, hay un montón de fiestas que se acumulan y que forman parte de las tradiciones. Ahora, ¿cuál es el punto aquí delicado? Las tradiciones tienen que apegarse a la voluntad de Dios todo el tiempo. Por eso Jesucristo, quien es el dueño de las tradiciones, el dueño de la ley, el dueño de la salvación, asume tradiciones y la desecha. Incluso Jesucristo, en Mateo capítulo 15, nosotros vemos cuando él mismo está corrigiendo a los escribas, porque los escribas comenzaron a asumir tradiciones de hombres, violando de manera directa la voluntad misma de Dios. ¿A qué yo quiero llegar, hermanos y amigos que nos ven? Si usted va a asumir una tradición, tiene que ser algo que esté absolutamente apegada a las Sagradas Escrituras. No hay nadie que esté por encima de las Sagradas Escrituras para asumir tradiciones que, dicho sea de paso, si son de interpretaciones personales o sistémicas o de un conjunto, vamos a decir, muy exclusivos, y no están apegadas a lo que dice textualmente las Sagradas Escrituras, automáticamente son tradiciones de hombres. Porque el único filtro, a menos que aparezca otro, y no existe, el único filtro son las Sagradas Escrituras. Entonces, nosotros los cristianos evangélicos creemos en las tradiciones, claro que sí. Pero ¿cuáles tradiciones? Las que el mismo Señor Jesucristo nos va mostrando en el proceso de enseñarnos el Evangelio de la salvación. Por eso Pedro fue amonestado por seguir tradiciones. Incluso las tradiciones estaban acogidas al mismo pueblo de Israel, que entendían que Dios las mantenía, pero Cristo, dando el nuevo pacto, dijo: las tradiciones son desechadas, mi palabra es la que prevalece. Por lo tanto, si vamos a hablar de tradiciones, tenemos que identificar esto muy bien aquí, porque aquí nosotros podemos decir: no, el magisterio de Carlos Veloz de la Iglesia Bautista se inventó una tradición, ¿eso está en la Biblia? No, desechen el magisterio de Carlos Veloz, asuman la palabra de Dios. Yo creo que hasta ahí mi introducción estaría bien. Bien, esa fue la parte que yo expliqué. Cuando quieren poner la tradición, incluso por encima de la palabra de Dios, y que si no aparece en la palabra de Dios, pues obviamente una tradición debe ser desechada. Si no pasa el filtro de lo que el Señor nos pide, pues obviamente una tradición puede ser desechada. Ahora, hay un proceso de tradiciones que se van sumando luego de que la palabra de Dios ya es dejada y es conformada para la predicación del Evangelio, que si no afecta a la sana doctrina, pues obviamente se puede quedar. Por ejemplo, una escuela dominical en una iglesia que se les enseña a los niños a conocer las Sagradas Escrituras, que se hagan actividades en la iglesia de compartir. Estas son tradiciones que se pueden mantener y que no afectan la doctrina del Evangelio. Ahora, tradiciones que vayan en contra de la doctrina del Evangelio afectaría de manera directa a las Sagradas Escrituras. Y eso lo amonestó Jesucristo en Mateo capítulo 15, cuando él le llama la atención incluso a los fariseos y saduceos, que dicen: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y les llama hipócritas, y les dice que ellos comenzaron a seguir tradiciones de hombres. Esas tradiciones de hombres, aparentemente el Señor los amonesta porque iban en contra de las Sagradas Escrituras. En ese momento, lo que estaba conformado el Antiguo Testamento, los profetas, la ley de Moisés y los Salmos, porque él lo menciona también. Vamos a seguir viendo más, ¿verdad?, de este desarrollo, de este análisis, porque se va a ir poniendo interesante las cosas que se dijeron en ese,
en ese interesante compartir. Bueno, hay que tener en cuenta que la tradición es importante, primero, por lo menos en el cristianismo, porque los evangelios, el nombre o los autores se los pone la tradición. En ninguna parte Marcos dice, yo Marco escribo este evangelio, o yo Lucas escribo este evangelio, o yo Mateo escribo este evangelio. ¿Sí? Es la tradición la que dice, estos autores fueron los escritores de estos evangelios, y por eso sabemos y le llamamos el evangelio de Marco, de Mateo, de Lucas, aunque en esos textos no diga por ninguna parte que ellos fueron los que escribieron esos textos. Por lo tanto, es muy importante la tradición. Ahora, por otro lado, es muy interesante porque si nosotros nos ponemos a hablar de la sola Biblia, ¿sí? Las cinco solas como tal, digamos que cuatro de las cinco solas más la libre interpretación de la Biblia son en sí una tradición que viene desde Calvino y desde Lutero. No es una tradición cristiana. ¿Por qué la sola Biblia no era, por ejemplo, una tradición cristiana? Porque la Biblia como tal se compiló y se organizó hasta el siglo IV. Aquí hay un punto interesante, y me parece que más adelante esta parte de el apologista católico Rodrigo Calvo, desde Colombia, que estaba participando también ahí, hace unas referencias un poco extrañas cuando dice, por ejemplo, que la tradición es que comprueba que los textos fueron escritos por Lucas, por Marcos y algunos evangelios, cuando se entiende que ahí lo que se está haciendo en esos escritos es recibiendo, conforme iba pasando el tiempo en la comunidad cristiana, la identificación de quienes escribieron estos textos. Y otros textos como las epístolas de Pablo, de Pedro, de Timoteo, dirigiéndosele a Timoteo y a otros más, a Tito, por ejemplo, se declaran en las mismas cartas, en los mismos textos, quién escribe, quién saluda, a quién se le dirige, y por lo tanto, automáticamente, esto no es algo tradicional, esto es algo de un reconocimiento o una identidad de las escrituras, de los textos. Es como que alguien me envíe una carta y me salude y dé su nombre, y que la tradición es que me va a decir a mí quién es que me envía la carta. O que más adelante las personas no van a saber sino si alguien no le dice, cuando en la misma carta, en el mismo texto, está diciendo quién escribe. Y por otro lado, un libro, un texto de investigación va a tener el estilo y la pluma de alguien que tradicionalmente se puede decir que se mantiene de boca en boca para identificar en el texto quién escribió el libro o cualquier otro documento. Pero esto no es algo doctrinal, esto es simplemente algo de identidad, de identificar quién escribió, más nada. No afecta a la doctrina. Vamos a seguir viendo. O sea que, y en el siglo IV no existía la sola Biblia. Existe ese término, digamos que, o esa concepción hasta el siglo XV, y se determina como dogma, por así decirlo, hasta el siglo XVI. Entonces, a pesar de que digan que no son tradiciones las que ustedes tienen tradiciones, y esas se reflejan en las cinco solas y sobre todo en la libre interpretación de la Biblia. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que al no tener ustedes tradiciones apostólicas, cuando ustedes abordan la Biblia con la sola escritura, la entienden de distintas maneras. Y por eso hay gente que dice, no, pues para recibir a Cristo en el corazón, lo primero es que antes de bautizarse hay que hacer una oración recibiendo al Señor en el corazón, y luego, después de un tiempo, irse a bautizar. La Biblia no enseña eso. Aquí el apologista Rodrigo Calvo aparentemente comete errores con esta argumentación, me refiero, en esta parte, errores muy delicados, cuando él dice que la parte evangélica no tiene tradiciones apostólicas, cuando toda la escritura que es seguida por la iglesia evangélica asume dentro de la misma escritura los dichos de los apóstoles y las enseñanzas de Jesucristo, en donde ellos realizan actividades tradicionales porque ya están registradas
en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, la partición del pan, el compartir el vino, recordar al Señor Jesucristo, reunirse los domingos en la iglesia, leer la palabra de Dios, bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo, porque en ambas declaraciones se evidencian en las Sagradas Escrituras, no hay ningún choque. Se bautizan con agua sumergida, como establece también las Sagradas Escrituras, como Jesucristo se bautizó en el Jordán, como el eunuco se bautizó también, descendiendo a las aguas. Y estas son parte de las tradiciones que ya están reveladas en las Sagradas Escrituras. Entonces ahí hay una acusación, probablemente se puede decir que falaz, porque aparentemente está diciendo que la iglesia evangélica no tiene tradiciones que están en las Sagradas Escrituras, cuando la iglesia evangélica celebra lo que dice las Sagradas Escrituras, respetando obviamente lo que dice únicamente las Escrituras, más nada. Que ahí es que está la diferencia. Algunos inventan cualquier otra cosa, probablemente, que no están en las Sagradas Escrituras, y los evangélicos solo se apegan a las enseñanzas de Cristo, ya ahí en las Escrituras, transmitidas a los apóstoles y plasmadas en las Sagradas Escrituras. O sea que es una acusación ahí un poquito apresurada del apologista católico Rodrigo Calvo. Así que sigamos viendo. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque la Didache, los documentos de los padres de la iglesia, por ningún lado se nombra que los primeros cristianos hacían una oración de recibir a Cristo en el corazón. Ni siquiera en la Biblia decía que Jesucristo y los apóstoles ponían a los nuevos a hacer ese tipo de oraciones, sino que inmediatamente la persona se convertía, eran bautizados, por ejemplo. Entonces vemos cómo, al no tener la tradición apostólica, comienzan a darse distintas interpretaciones. Nosotros creemos en la Trinidad por la tradición apostólica, pero hay otros que, utilizando la misma Biblia que utilizan los hermanos separados, creen en la unicidad. Otros, como los adventistas, creen que Jesucristo es el arcángel Miguel. Otros creen que hay dos dioses. Otros dicen, no, es que el Padre es un Dios más grande que el Hijo. Entonces, hay distintas interpretaciones por ausencia de esa tradición. No hay esa ancla que les enseñe a interpretar correctamente las Escrituras. Aquí hay también otra afirmación gratuita de Rodrigo Calvo, apologista católico, donde él dice de que porque hay distintas interpretaciones, ya por lo tanto, ninguno tiene la verdad, ninguno tiene la sana doctrina, y eso es una generalización apresurada, porque si uno hubiese argumentado de que la Iglesia Católica también presenta distintas interpretaciones en las distintas clasificaciones o divisiones dentro de los distintos ritos, tanto ortodoxos como católicos como otros más, pues obviamente ahí hay una visión distinta interpretativa. También el magisterio de la Iglesia Católica ha tenido visiones distintas e interpretaciones distintas dentro de su mismo estudio. Lo que Rodrigo Calvo estaría diciendo ahí es que la Iglesia tendría que estar apegada a una interpretación privada de un grupo exclusivo, y eso es completamente falso. Porque cuando el apóstol Pablo escribía las cartas, era para la enseñanza a toda la iglesia y para que fuera leída a toda la iglesia y entendida a toda la iglesia. Cuando los apóstoles predicaron en el día de Pentecostés y salieron a hablar en lenguas de distintos pueblos y se les entendía en sus mismos lenguajes, en la persecución que se dio en Israel y tras la muerte de Esteban, muchos que escucharon la predicación de los apóstoles salieron a predicar el evangelio sin ni siquiera los apóstoles tener conocimiento de que ellos estaban predicando. Por ejemplo, en Antioquía ya habían cristianos predicando y se estaban proliferando, porque en la persecución muchos de ellos tuvieron que irse de Israel y el Espíritu Santo los guiaba para la predicación. O sea que aquí hay una falacia de Rodrigo Calvo cuando dice que como hay distintas interpretaciones de distintos grupos, ya ninguno tiene la razón. Eso es falso. Lo único que tiene la razón son las Sagradas Escrituras, y quien se apegue más a ella, haciendo un estudio hermenéutico, exegético, dentro de la metodología histórica literaria, dentro de los textos, pues
Quien se aferre y se apegue más a la palabra de Dios, pues obviamente tendrá mayor coherencia bíblica, a diferencia de probablemente grupos que salgan incluso con tradiciones y cosas que no pueden defenderse en las Sagradas Escrituras. Vamos a seguir viendo. Ahora, por otro lado, la misma Biblia nos enseña que no es solo la Biblia el fundamento, porque 1 Timoteo 3:15 dice que es la iglesia la base o la columna y el fundamento de la verdad, no la Biblia. Y eso lo hemos visto en la praxis, como lo he estado anotando. Y por último, anotar que la primera carta a los Corintios y la carta de Pablo a los de la iglesia de la Odisea, que encuentra reseñada en Colosenses 4:16, no están en la Biblia. Entonces, al no tener este referente, no podríamos, al faltarnos dos libros de la Biblia, no podríamos hablar de la sola escritura, porque estaríamos hablando de la escritura incompleta sola. Bueno, aquí hay un juego de palabras un poquito que enreda, ¿no? Pero hay que puntualizar algo importante que él había dicho también en esa primera participación, presentando su tesis, o una de sus participaciones, cuando dice que no hay una tradición y no aparece en ninguna parte la oración de fe de aquel que reconoce a Cristo, que Cristo lo salva, lo atrae el Padre a la iglesia, ¿no? Y va agregando a los salvos a la iglesia, y que no aparece en ninguna parte una oración de confesión de fe o de reconocimiento de Jesucristo como Salvador. Y es porque, como no son solo escritura, no tienen esa profundidad y ese conocimiento de la misma palabra de Dios. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Aquí está hablando de la oración para perdón de los pecados. Y si nosotros oramos para nosotros también perdonarnos nuestros pecados, tenemos que orar y reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador y pedirle perdón, obviamente, en una oración. Porque de la manera en que nosotros nos comunicamos con Cristo, con el Padre, también es a través de la oración de fe, orándole, pidiéndole perdón. Aparentemente en esta tesis de los católicos, ellos no le oran a Jesucristo. No le piden perdón, nunca le pidieron perdón, porque para pedirle perdón tienen que tener una oración al Señor, tienen que orarle al Señor, tienen que pedirle perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 3, versículo 12 dice: en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él, la fe, y que también se expresa en la oración. En Hebreos 10 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Esto también, acercándonos a Dios, esto quiere decir orando a Él. Por eso Jesucristo también oraba en el Getsemaní a nuestro Señor y le pedía a los apóstoles que oraran a Dios. Podemos ver también, por ejemplo, aquí tenemos más versículos que habla de la oración de fe en la petición a nuestro Señor Jesucristo para todo, incluso para el perdón de nuestros pecados. Mateo capítulo 21 dice: respondiendo Jesús les dijo: en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si decís a este monte: quítate y échate al mar, así sucederá, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Es decir, dice todo lo que pidáis, incluso el perdón. Cuando nosotros vamos y reconocemos a Cristo, que Él nos llama, nos aclara nuestro entendimiento, nosotros hacemos una oración y hablamos con Él, porque más nadie nos perdona los pecados, solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hay un montón de citas bíblicas, Santiago capítulo 1: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, que pidan, pero pidan con fe y sin dudar. Pedir al Señor en oración y pedir también el perdón en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos viendo más de este interesante conversatorio, debate que tuvimos, y vamos a seguir analizando. Muchas gracias. Adelante, el que le sigue.
Adelante, Luis. Ok, muchas gracias, hermano. Bueno, acerca de la tradición oral hay que tener en cuenta varios puntos. Cuando hablamos de la tradición, bueno, en este caso nos estamos refiriendo sobre todo a las enseñanzas o doctrinas que enseñaron Jesús y sus apóstoles. Ahora bien, este tema de tradición, la tradición oral surge primordialmente por el rechazo de la sola escritura por parte de los católicos. Es decir, cuando los evangélicos dicen que toda doctrina, que toda enseñanza se encuentra plasmada en las escrituras, los católicos van a rechazar esto, ¿no? Ellos van a decir que no toda doctrina se encuentra en las escrituras, sino también que están las tradiciones orales que no quedaron plasmadas, que no quedaron escritas por los apóstoles. Y ellos dicen que esto se transmitieron oralmente por sucesión apostólica, ¿no? Ese es uno de los argumentos que ellos salen a decir, y que solamente el magisterio tiene esas tradiciones orales que no quedaron registradas en las escrituras. Posteriormente yo voy a hacer algunas preguntas y como retos para los católicos que están aquí, pero hay que tener algo en cuenta. Cuando hablamos de tradición oral, tenemos que tener en cuenta de tradiciones en cuanto a doctrinas y tradiciones en cuanto a praxis o datos históricos. Los evangélicos no rechazamos las tradiciones orales. Lo que nosotros rechazamos son tradiciones de hombres, tradiciones que no están corroboradas con las escrituras. Ahora bien, por ejemplo, nosotros no rechazamos acerca de cómo murió Pedro o cómo murieron los apóstoles. Esos son datos históricos. Lo que nosotros no vamos a aceptar es en cuanto a doctrina. Es cierto que las tradiciones, que la tradición y que la palabra de Dios fue transmitida en principio oralmente, pero que estas han quedado registradas en las escrituras. Y nosotros, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 dice: así que, hermanos, estad firmes y aferrados a las tradiciones que les enseñamos, ya sea por nuestra palabra hablada o por nuestra carta. Sin embargo, acá está hablando de tradiciones tanto orales como tradiciones escritas. Pero las tradiciones que está hablando Pablo se está refiriendo a tradiciones en cuanto a enseñanza. Por eso antes Mónico decía que es una mala, traducción, ¿no? Con referente a traducción, paradosis se traduce como enseñanza. Él no aceptaba. Está correcto la traducción, porque Pablo a lo que se está refiriendo, en este caso a tradición, es en cuanto a doctrina, a enseñanza. Por tanto, la traducción no es incorrecto. Ahora bien, yo quisiera preguntar a los católicos que están aquí acerca de las tradiciones orales. ¿Cómo podemos saber que tal tradición oral es verídica? ¿Cómo lo podemos corroborar? Yo voy a hacer y voy a leer una cita de Eusebio cuando hace referencia a Papías, y voy a hacer dos preguntas con referente a esta cita. Por ejemplo, Eusebio, cuando cita a Papías en su libro Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 39, dice: el propio Papías agrega otras cosas que le habrían llegado a través de la tradición oral, además de ciertas parábolas y enseñanzas extrañas del Salvador. Perdón. Bueno, ok. Bueno, aquí el hermano Luis Grimaldo, Luis Grimaldo, sí, que estaba en el equipo con nosotros de la parte de la defensa de la sola escritura y la tradición que está plasmada en la palabra de Dios, dio varios puntos contundentes ahí de que todo lo que tiene que ver con la tradición está ya plasmado en las Sagradas Escrituras. Y esto nosotros, por ejemplo, lo podemos ver rápidamente en Segunda de Timoteo, capítulo 3, cuando dice lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, lo tenemos aquí.
capítulo 3, y lo podemos ver incluso desde el versículo 14, cuando hay algo que es bastante claro y contundente, y no sé cómo es posible que ataquen la sola escritura, la palabra de Dios, cuando en este texto no se habla absolutamente nada de tradiciones, de hombres, ni de ningún tipo de tradición. Dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, has sabido las sagradas escrituras. Repito, en el versículo 15 de segunda de Timoteo capítulo 3, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lo único que puede hacernos sabio para la salvación, dice segunda de Timoteo capítulo 3, es la sagrada escritura. Y que está diciendo que desde la niñez, ya en ese momento, la estaban recibiendo. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí no habla en ningún lado de este texto de tradiciones de hombres, ni de tradición oral. Solamente habla de la sola escritura, solamente habla de la escritura, solamente habla de únicamente la escritura. Y la palabra sola, aparentemente para la tesis del católico, no le hace lógica. ¿Por qué? Porque no acepta las escrituras. Cuando ahí ve que se dice claramente que lo que has aprendido desde la niñez en la escritura. Bueno, esto ahí es muy claro y muy categórico, pero creo que en la parte que corresponde vamos a seguir tocando en ese compartir más refutaciones que se dijeron en ese momento. Canon del Antiguo Testamento, canon del Nuevo Testamento. Para definir el canon del Antiguo Testamento, ustedes saben que fueron 70 ancianos que en las traducciones coincidieron milagrosamente. Pero hay un criterio que no tenemos que olvidar. Esos 70 ancianos, aproximadamente en el 232-234, fueron enviados por el sumo sacerdote de Jerusalén allá a Egipto a traducir los textos sagrados. O sea, había una autoridad y tenía que tener consistencia histórico-crítica y tenía que tener consistencia con acontecimientos extraordinarios, lo que llamamos la famosa Septuaginta. Esos eran los dos criterios vemos ahí. Hubo un jefe que los mandó, un sumo sacerdote de Jerusalén, en el 232-234. Y tenían que coincidir en hechos histórico-críticos, reales, verídicos, y también hechos extraordinarios. Aquí está la participación del sacerdote Carlos Mojica, apologista también católico romano, quien nos complació y nos honró con su presencia en esa intervención de compartir y debatir en lo que tiene que ver, ¿no?, con el tema que se está tocando de la tradición y la palabra de Dios. Comete un error, de algunos errores que él presentó en varias de sus tesis. El error de decir que los judíos estaban de acuerdo en la parte sacerdotal del Sanedrín y de los escribas y fariseos en ese momento para enviar a los 71 rabinos a la biblioteca de Alejandría para establecer la traducción de los textos hebreos a la Septuaginta, que era presentarlo en el idioma griego. Y eso es completamente falso, porque el pueblo de Israel, la casta sacerdotal, estaba dividida. No querían que las sagradas escrituras pasaran a traducirse en un lenguaje pagano. Ellos entendían que la palabra de Dios tenía que mantenerse pura en el idioma hebreo, y que ellos estaban profanando las sagradas escrituras si la traducían a un lenguaje de una cultura pagana, porque el Señor había dicho en la ley de Moisés que no imitaran ni tuvieran parte con las demás naciones.
O sea que aquí hay uno de los tantos errores históricos que vamos a ver del sacerdote y apologista Carlos Mojica, donde aparentemente no ha investigado esa parte. Obviamente otras cosas que dijo, sí, es cierto que ellos fueron al final enviados, ¿no? El pueblo de Israel acepta, van y hacen la traducción para la Biblioteca de Alejandría. Pero no fue tan simple como él lo está planteando en esa intervención. Vamos a seguir viendo. ¿Verdad? Usted y yo sabemos que el pasaje de la creación lo escribieron los israelitas en el exilio de Babilonia, que fue en el 722, cuando encontraron allá unos en un Maelish, que eso lo podemos hablar después. Aquí comienza a ponerse el debate, el conversatorio ya más interesante, más candente, más de criterio. Cuando el sacerdote y apologista Carlos Mojica dice claramente que en el exilio babilónico el tema de la creación comienza a escribirse en algunos textos refiriendo al Enuma Elish babilónico, que el Enuma Elish tiene una datación mucho más temprana a la datación de el Pentateuco de Moisés, de los libros de Moisés, porque el exilio babilónico fue mucho después incluso de la destrucción del templo. Y por lo tanto, está tratando de decir el sacerdote católico de que la creación de Dios, los israelitas que tenían en su mente aparentemente una tradición oral, comenzaron a escribir porque vieron que en el Enuma Elish hablaba de la creación también. Es decir, ellos tomaron de un texto pagano, babilónico, para crear una narrativa de la creación del mundo, cuando los textos en el Pentateuco, principalmente en el Génesis, Moisés establece que Dios crea el universo, el mundo, los procesos que nosotros vemos en el jardín del Edén, la creación del hombre. Y aparentemente el sacerdote está diciendo que Moisés no escribió eso, sino que solo escribieron guiándose por el Enuma Elish, desechando lo que dice las Sagradas Escrituras. Ahí el debate y el compartir se fue tornando ya un poquito más fuerte. Y vamos a seguir viendo lo que, para nuestro juicio, un error completamente garrafal, antibíblico, blasfémico, podemos decir así, porque quien no reconoce que Moisés es quien recibe la revelación de Dios para contar la creación del mundo, y dice que eso viene porque se leyó en el Enuma Elish, pues obviamente es algo blasfémico, es algo que no se puede sustentar con las Sagradas Escrituras, y menos de un sacerdote. Sigamos viendo. Entonces, esas cosas de un lado o de otro, tenían que existir unos criterios para definir con claridad cuáles eran verdaderos y cuáles no lo eran. Bueno, ahora vamos al Nuevo Testamento. Entonces, fíjense que la Septuaginta, Jesús es el primero que viola el principio de la escritura sola. Por ejemplo, si leemos Juan 5:18, en Juan 5:18 dice, por esta razón que decidieron acabar con Jesús, porque no guardaba el sábado, ¿sí? Estaba violando la escritura sola, porque siendo hombre se hacía igual a Dios. Por ejemplo, el bautismo de Juan, el bautismo no estaba en el Antiguo Testamento. Aquí otro error garrafal, blasfémico aparentemente, del sacerdote Carlos Mojica, donde dice que Jesús estaba violando la palabra, que Jesús tuvo algunas situaciones en el cual él mismo violó la palabra, cuando la palabra viene de él. Él es el dueño de la palabra, él es el dueño de la ley, él es el dueño de las Sagradas Escrituras, y dice que él no era solo escritura porque estaba violando su propia palabra. Eso es herético, eso es blasfemia. Decir, para mantener y sustentar un argumento e ir en contra de las Sagradas Escrituras o la sola escritura, poner a Jesucristo en situaciones como que él no era sola escritura, cuando él es el que está trayendo la palabra de Dios, cuando él es el que está revelando su palabra, él habiéndose hecho carne,
habiendo venido al mundo a dar la revelación de su palabra, habiendo establecido correctamente cómo tenía que ser seguida la palabra de Dios, y entonces se está diciendo aquí de que él fue un transgresor de la palabra, que es de él mismo. Él es un transgresor de la palabra. Él no cumplió la sola escritura, cuando la palabra es de él. Algo ahí que comenzó a poner el debate, el compartir un poquito más acelerado, un poquito más fuerte, con estas declaraciones hasta este momento que estaba dando el sacerdote Carlos Mojica. Sigamos viendo. Comandado. Viola el principio de escritura sola. Jesús es el que viola el principio de escritura sola, porque él hace cosas y hechos, obras y palabras que no estaban en el Antiguo Testamento. Entonces, el mismo que viola el principio de escritura sola es Jesús. Ahora vamos al canon del Nuevo Testamento. Él dice que Jesucristo violó el Antiguo Testamento porque hace cosas que no estaban en el Antiguo Testamento. Eso es desconocer el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Jesús está recogiendo espigos con los discípulos estaban recogiendo espigos en el Sabbat, Jesús dice que él es el dueño del Sabbat y que el Sabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Sabbat. Y que hay una ley, en la ley de Moisés, donde está la ley de la misericordia para poder alimentarse en ese día. Por eso Jesús le dice a los fariseos, a esos sacerdotes hipócritas, que si ellos viendo que su buey está atado y tiene sed, ellos no lo desatarían y le dieran agua, haciendo referencia a lo que se decía en el Antiguo Testamento, lo que Moisés establecía para poder hacer obras de caridad y de misericordia en el Sabbat. Entonces, eso es acusar a Jesús de ser un violador de la ley, cuando él es el dueño de la ley y cuando él cumplió toda la ley. O sea, es un desconocimiento garrafal, herético y blasfemo de este sacerdote Carlos Mojica, que estuvo compartiendo en este interesante debate y conversatorio, porque aparentemente no tiene pleno conocimiento de la palabra de Dios y del Antiguo Testamento. Sigamos viendo. Sí, murió Jesucristo el 33. El primer escrito del Nuevo Testamento, como lo manifestó Salvador Barragán, y que todos lo sabemos, en la primera carta a los Tesalonicenses, ¿cierto? Y el último, el Apocalipsis. Así como en el Antiguo Testamento hubo un sumo sacerdote que lideró ese acontecimiento, en el Nuevo Testamento tiene que haber una iglesia que estableciera unos criterios para establecer la canonicidad de los escritos del Nuevo Testamento. O sea, esto no es un desorden, ¿sí? Los pergaminos los tenían los primeros cristianos. Por ejemplo, la carta a Filemón, cuando Pablo manda con Onésimo el pergamino, ¿sí? Para devolverlo a su amo, que era Filemón, allá en Colosas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fueron los criterios que establecieron para definir cuáles son los libros revelados? Primero, que hayan sido escritos por un apóstol, porque vieron a Jesús. Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 5. Lo que nosotros vimos, lo que nosotros tocamos, los que palparon nuestras manos, se lo contamos a ustedes para que estén en comunión con nosotros, y al estar en comunión con nosotros, están en comunión con el Padre. Primer criterio, apostolicidad. Segundo, que hayan sido leídos en las eucaristías de las catacumbas de los primeros cristianos. Se llamaban memorias de los apóstoles o escritos de los profetas. Y la tercera, como dijo San Justino, los sucesores de los apóstoles eran los encargados de darle legitimidad a cuáles son los libros revelados. Entonces, así como en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote mandó a los 70 ancianos, los 70 viejos allá, sabios, y que coincidieron, así en el Nuevo Testamento tiene que haber una autoridad, y esa autoridad tiene un nombre que se llama la Iglesia. ¿Sí? Aquí hay otro error garrafal. Esto parece un conjunto de argumentos que, vuelvo y repito, suenan heréticos, porque presenta la autoridad del sacerdote en el Antiguo Testamento para enviar a los 71 rabinos a la biblioteca de Alejandría en Egipto, y luego dice que esa autoridad pasa a la iglesia cuando el sumo sacerdote eterno, no como conforme al sacerdocio levítico, sino al sacerdocio de Melquisedec, quien tiene la autoridad, quien es la cabeza de la iglesia, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí el sacerdote Carlos Mojica le quita la autoridad a Cristo
para ponerlo por debajo y poner a la iglesia por encima, cuando la iglesia es el cuerpo y la cabeza es Cristo. Cuando menciona al sacerdote del Antiguo Testamento y el nuevo o el eterno sacerdocio, ahora es de Cristo, conforme al sacerdocio de Melquisedec. Esto significa que hay un pleno desconocimiento de las Escrituras o hay una franca intención en establecer herejías para probablemente que alguien se pueda engañar y no lea las Sagradas Escrituras. Cuando pone a la iglesia por encima de Cristo, donde Cristo es quien está por encima siendo la cabeza, eso es una enseñanza bastante complicada y probablemente hasta un poquito peligrosa para quienes hagan caso a este tipo de argumentación. Vamos a seguir viendo porque la cosa va acelerándose un poquito, escuchando este tipo de argumentaciones que son argumentaciones de una visión neoliberal de algunos sacerdotes, no podemos decir de todos, de algunos sacerdotes. Para que esto no sea un desorden. Claro. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, enseguida sigo yo. Sí, muy bien, mis hermanos. Bueno, le voy a contestar a nuestro amigo Rodrigo Calvo. Él dice que la carta a la Odisea derrumba la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué pasó con la carta a la Odisea? La carta a la Odisea que menciona el apóstol Pablo, que se tiene que leer en la carta a la iglesia tesalónica y viceversa. La pregunta es, ¿dónde quedó esa carta o por qué no está en el canon? Entonces, esto, ¿qué es lo que sucede aquí? Según los escritos del Nuevo Testamento, Erasmo de Rotterdam nos da una explicación de ello, que era un erudito en el texto griego, reconocido por la Iglesia Católica Romana, un humanista. Nos dice que la carta a la Odisea es la misma carta a los Efesios, o la carta a los Efesios. ¿Por qué? Porque esa carta a la Odisea era una carta universal, que tenía que leerse en todas las iglesias, pero tradicionalmente se quedó en Éfeso, y de ahí los copistas empezaron a copiar la carta a los Efesios y se empezó a distribuir, y por tradición se le conoce a la carta a los Efesios. Entonces no es que la carta a los Tesalonicenses a la Odisea esté fuera del canon, sino que ahí hay una explicación histórica. También nuestro amigo Rodrigo dice que las cinco solas es una tradición. Las cinco solas no es una tradición, porque una tradición es algo que se va transmitiendo de generación a generación. Las cinco solas es hacer de manera sistemática lo que es la sola fe, la sola gracia, a solo Dios la gloria, la solo escritura y solo Cristo. Entonces es resumir de manera sistemática los cinco puntos cardinales para la reforma protestante. Eso no es una tradición. En la Biblia encontramos las doctrinas de la gracia, pero si queremos hacer un estudio lo tenemos que hacer de manera sistemática. O sea, vas a coger un verso de aquí, vas otro que coincida con esto, que sean paralelos, y vas a dar una exposición de manera sistemática. Por lo tanto, las cinco solas no es una tradición, sino que es un estudio de manera sistemática. Ahora, mis hermanos, ¿qué es la tradición? Con lo que decía nuestro hermano Luis Grimaldo. Un ejemplo. Y también le voy a responder un poquito a lo que dijo Carlos Mojica acerca de lo que es el canon del Antiguo Testamento de la Septuaginta. La Septuaginta nació en el Antiguo Testamento, o unos tres siglos antes de Cristo, cuando se le atribuye a los 70 ancianos, es por una tradición, por la carta Aristeo, y eso surge años después de la Septuaginta. Entonces, es una tradición, pero recordemos que esta Septuaginta nada más nació con cinco libros, que era el Pentateuco, y hay fuentes históricas que nos dicen de eruditos serios, académicos, que esta Septuaginta nació con el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Años después es cuando se le empiezan a agregar estos libros. Entonces ahí está esta petición de que se tradujera la Septuaginta, no fue por una orden del sumo sacerdote. La misma tradición nos cuenta que fue un pedido del rey, de los reyes Ptolomeos en aquel tiempo, tres siglos antes de Cristo. Por lo tanto, este rey no ejercía como sumo sacerdote. Era el dueño de la biblioteca de Alejandría, que en aquel tiempo era la biblioteca más grande que había. Por lo tanto, él es el que manda hacer ese pedido de la traducción. El sábado y viola la sola escritura por el sábado. Bueno, le recuerdo a nuestro amigo Carlos Mojica que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor el día de reposo. No es porque él esté violando un mandamiento o él esté violando la ley. Él es el autor de la ley y él es el Señor de la ley. Entonces, Jesucristo en el Nuevo Testamento ya no... ¿Por qué no guardamos el sábado? Porque Él es nuestro reposo. Él es nuestro día de reposo, el Señor Jesucristo hoy en día. Hoy en día la iglesia no se tiene que reunir a adorar en sábado. Se puede reunir el lunes, en domingo, en martes, en miércoles. ¿Por qué?
porque Jesús todos los días es nuestro día de reposo. Por lo tanto, ese pasaje no viola la sola escritura, sino que se están cumpliendo las profecías mesiánicas en nuestro Señor Jesucristo. En nuestro Señor Jesucristo. Ahí culmino mis 4 minutos. Bueno, respondiéndole a Salvador Barragán, primero que todo, el ánimo de Rotterdam no es aceptado por la Iglesia Católica. De hecho, no existe ninguna traducción basada en las traducciones de la Biblia de Erasmo de Rotterdam, recordando que su texto, el texto Receptus que él hizo, lo tradujo tan mal que tuvo que corregirlo 3 veces. Y tan poco fiable era Erasmo de Rotterdam que, por ejemplo, Salvador Barragán lo invoca porque supuestamente él enseña que la iglesia de la Odisea es la misma iglesia de Éfeso, que ustedes lo escucharon. Que según Erasmo de Rotterdam, cuando habla de la Odisea, se refiere a Éfeso. Esto es muy fácil de refutar. Cualquiera que haya leído sobre Apocalipsis 2 y 3, sobre las 7 iglesias de Apocalipsis, o sea, las 7 iglesias de Asia Menor, puede encontrar que ahí se encuentra la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, 14, 22, pero también encuentra por aparte una iglesia distinta que es la iglesia de Éfeso, que es la de Apocalipsis 2, del 1 al 7. Por lo tanto, este argumento queda desvirtuado y queda obviamente en evidencia que efectivamente nosotros tenemos las Biblias, tanto las de ellos como las nuestras, les faltan 1 o 2 libros en el Nuevo Testamento. La verdadera primera carta a los Corintios y la carta a los de la Odisea. Aquí un error del apologista Rodrigo Andrés Calvo, pensando que estaba refutando a Salvador Barragán, cuando menciona que Salvador Barragán estaba hablando de la iglesia, de que eran las mismas, cuando él se estaba refiriendo a cartas. Pero esto más adelante va a ser corregido, pero es un punto que, bueno, se siguió utilizando reiteradamente, acusando de que Salvador Barragán había dicho que era la misma iglesia cuando él se estaba refiriendo a las cartas que se tenían que leer en ese momento. Sigamos viendo. Y prueba de eso y fe de eso lo encontramos en Colosenses 4:16. Por otro lado, bueno, se los voy a leer, dice: una vez que hayáis leído esta carta entre vosotros, dice en Colosenses 4:16, procurad que sea también leída en la iglesia de la Odisea, y por vuestra parte leed vosotros la que os venga de la Odisea. Así está muy claro. Bueno, siguiendo con esto, entonces él también dice que las 5 solas no es una tradición, sino una forma de interpretación o de sistematización. Bueno, de hecho es una tradición, claro, es una tradición moderna, una tradición que nace en la era moderna, en el siglo XVI, pero ha pasado de generación en generación como enseñanza a todo el pueblo protestante, no importa su denominación. Cada denominación sigue las 5 solas y la libre interpretación de la Biblia como norma vertebral de toda su fe. Aquí Rodrigo Andrés Calvo sigue confundiendo lo que es tradición con lo que es reconocimiento de las escrituras. Una cosa es la tradición expresada en algún tipo de actividad, algún tipo de proceso fuera de las escrituras, y otra cosa es lo que dice las escrituras y que en un estudio teológico, hermenéutico, sistemático, uno reconozca que toda la gloria se le debe dar a Dios solamente. Ellos no quieren darle la gloria a Dios solamente, sino que se la dan a hombres, a santos. Bueno, eso es parte de ellos si uno lo entiende. Pero ellos no entienden lo que es la sola escritura o las 5 solas. Las 5 solas es un entendimiento sistemático de la palabra de Dios que nos indica que la alabanza y la gloria, soli deo gloria, solo se le da a Cristo. Solo Cristo es que solamente Cristo murió por nosotros y nos da la salvación. Solo la gracia es que solo a través de la gracia, por medio de la fe, somos salvos. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Y todo lo que establece las 5 solas es porque sale de las mismas escrituras. Solo las escrituras es por lo que ya se ha dicho bastante en los argumentos, de que la palabra de Dios tiene que ser estudiada incluso desde la niñez, como leímos en uno de los textos. O sea que el que no conoce lo que significa sola escritura simplemente atacará la palabra de Dios. Vamos a seguir viendo. Ahora, hay aquí otro problema.
y es algo que es interesante. Si ustedes miran el judaísmo, los judíos jamás fueron solo la Biblia o solo el Antiguo Testamento, como ustedes quieran decirlo, porque de hecho los judíos tienen la tradición oral que es el Talmud y la interpretación de esa tradición oral que se encuentra en la Mishnah. O sea, no son solo la Biblia. Y si ustedes escucharon la primera intervención de Salvador Barragán, él mismo reconoce que los primeros cristianos no eran solo la Biblia, porque de hecho la Biblia existe hasta el siglo IV. ¿Cómo puede existir la tradición de solo la Biblia si la Biblia como tal, con 66, 73, los libros que usted quiera, no existe como tal hasta el siglo IV? Y no... Aquí hay otra falacia que se está utilizando cuando dice que los apóstoles hasta el siglo IV no tenían las Sagradas Escrituras. Cuando en otras intervenciones hablan de que ellos utilizaban la Septuaginta para predicar la palabra de Dios. O sea, hay una contradicción tan grande en algunos apologistas católicos que de verdad es como si lo único que les importara es decir cualquier cosa para llevar la contraria. En otros debates ellos dicen que los apóstoles utilizaban la Septuaginta y luego dicen que cómo podían ser sola escritura si no existía hasta el siglo IV. Entonces, aparentemente, ellos mismos se autorrefutan cuando dicen que la Septuaginta aparentemente comenzó a existir hasta el siglo IV y que en el siglo IV fue que se comenzó a conocer la palabra de Dios. O sea, ustedes están entendiendo cuáles son las profundas contradicciones, aparentemente, quizás de una forma inocente, o si no es de una forma inocente, tratar de mentirle a una audiencia. Los apóstoles, cuando predicaban los textos del Antiguo Testamento que indicaban la venida del Mesías para presentar a Jesucristo como que él era el Mesías anunciado por los profetas. Y esto lo hacían en los textos en Jerusalén, que eran leídos en las sinagogas, en los rollos, porque no era una Biblia como la conocemos hoy, sino un conjunto de rollos, de textos que se leían en las sinagogas y que los apóstoles conocían y predicaban sobre eso. Y luego se iba construyendo con el paso del tiempo la revelación que Dios le iba dando a los apóstoles para que ellos lo plasmaran y nosotros lo recibiéramos, que son los escritos apostólicos, las epístolas y los evangelios. Pero aquí se ve una terrible contradicción cuando dicen que los apóstoles no eran sola escritura, cuando ellos predicaban al Mesías directamente de la sola escritura. Y que obviamente en sinagogas griegas ellos tenían que leerle en griego la Septuaginta en algunos casos. Y en otros casos a los judíos, porque no aceptaban esos libros que para ellos estaban profanados por una lengua que no se correspondía con la lengua aramea, hebrea, que se hablaba incluso en ese momento también, y que tenía que ser recibida por los textos que el mismo Jesucristo menciona: la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Vamos a seguir viendo porque se siguen diciendo más falacias y contradicciones. No es declarado este dogma de solo la Biblia hasta el siglo XVI, aunque en el siglo XV ya había algunos esbozos pues de este dogma. Entonces, ¿cómo le vamos a creer a solo la Biblia e imponerla sobre la tradición oral si ni los primeros judíos, ni los judíos, ni los primeros cristianos fueron solo la Biblia, sino que tenían esa tradición oral? Ahora, aquí surge otro problema, porque en el mundo protestante hay algunos que aceptan la tradición oral parcialmente. Por ejemplo, algunos aceptan la historia, otros no, otros dicen no, solo la Biblia, nada de historia. Bueno, lo dejo hasta ahí. Muchas gracias. Tres refutaciones y lo voy a hacer de forma cronológica. Y es por eso que no podemos apegarnos a ninguna tradición de hombre, porque cualquier cosa puede incluso dañar la sana doctrina de la palabra de Dios. Primer punto. No entiendo cómo mi buen amigo, se atreve a decir, Rodrigo Calvo, que la iglesia es la luz, es quien tiene la verdad, y no la palabra de Dios, cuando la iglesia es lo que produce la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios conforma la verdad, que es precisamente lo que hace que el conjunto de personas salvadas por Cristo sea a través de su palabra. Pero esto lo dicen hasta desde los Salmos 119.
De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. He jurado y lo confirmaré que guardaré tus justas ordenanzas. Pero esto que lo vemos en el Antiguo Testamento lo dice Segunda de Pedro también. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en presentar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Todo el que sabe un poquitico de teología sabe a quién está hablando sobre la luz, sobre la verdad, sobre el lucero, sobre la palabra, sobre el verbo. ¿Quién da la salvación? ¿Qué conforma la iglesia? O sea, decir la Biblia no es, y la iglesia sí, es destruir por completo en un argumento la misma palabra de Dios para defender que no creen la sola escritura, cuando es la misma escritura que conforma todo, porque es la misma palabra de Dios. Son cosas que yo no debo de sorprenderme. Segunda refutación, mire, mencionar el Enuma Elish y decir una falacia tan grande como que uno de los textos del Génesis salió de Babilonia en el Enuma Elish, cuando el Enuma Elish está datado en el 1200, y los textos de Moisés está datado en el 1440 al 1250. Eso es un desconocimiento garrafal de la historia. El Enuma Elish habla de la creación desde la nada, y por eso los griegos asumieron la misma cosmovisión de los babilónicos, creando un montón de dioses. ¿Cómo es posible que van a comparar un texto sagrado de Dios con algo pagano, con algo politeísta, y que no tiene absolutamente nada que ver con el enunciado que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, cuando el Enuma Elish está hablando que todo salió de la nada? Eso es un completo desconocimiento, y eso es una grave falacia. Lo digo con todo respeto, disculpen mi efusión, pero no entiendo cómo personas pueden poner tan bajo la palabra de Dios. O sea, yo no lo entiendo. Otra reputación siguiente a Rodrigo Calvo. Rodrigo, nosotros no creemos en el Talmud ni en la Mishná. Tú sabes muy bien que el Talmud acaba con aquella que tú dices que es la reina del cielo cuando le llama prostituta. ¿Cómo tú vienes aquí, cuando vamos a hablar de las tradiciones que son correctas en la palabra de Dios, a traer textos del Talmud, cuando tú sabes muy bien que el Talmud le llama prostituta a María? O sea, tú estás tratando de destruir el concepto y el precepto que nosotros seguimos en la fe de la palabra de Dios para poner ejemplos que no tienen absolutamente nada que ver. Eso es lo que yo nunca voy a terminar de entender. Yo creo que vamos a defender las tradiciones correctas de la palabra, pero no vamos a traer hombres de paja aquí, ni vamos a crear ad veracundiam. Eso es no tener absolutamente conocimiento de la historia. Es como poner a la Biblia en equivalencia con la misma palabra de Dios, donde los enemigos de la Biblia acaban con la misma palabra de Dios. Los judíos tienen el Talmud y ahí está la tradición. Eso es completamente falso. Nosotros no seguimos tradiciones de hombres, y mucho menos de los judíos en el Talmud. Nosotros seguimos las tradiciones que el Señor Jesucristo nos dejó en su palabra. Aquí en esta participación que yo tuve, yo les presenté una datación cronológica sobre el Enuma Elish, que estaba datada entre los años de 1200 antes de Cristo, y que hay una referencia más antigua, pero no datada, que la pone un poquito más atrás, entre los años de 1700, 1850 antes de Cristo, para establecer de que los textos de Moisés, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que hay discusiones de la egiptología y de la arqueología, los coloca en el año 1250 a 1440 para establecerlos en el Sinaí y luego llegar a la tierra prometida. Y aquí estamos estableciendo algunos puntos donde quisieron poner como una equivalencia, una falacia de falsa categoría, para presentar que también los textos del Talmud, como son tradiciones, son interpretaciones tradicionales del pueblo de Israel, para los textos del Antiguo Testamento, no para el Nuevo Testamento, porque los israelitas no lo aceptan, esperando el Mesías, y como dice la palabra de Dios, están en ciegos hasta la venida de Cristo, pues quisieron hacer una comparación que no se corresponde, porque las tradiciones talmúdicas, tanto del Talmud babilónico como del Talmud israelita, presentan ofensas a la Virgen María, que ellos reconocen como la reina del cielo, y que ellos le rinden culto y veneración, y que nosotros respetamos también
como la sierva del Señor que fue escogida para que el Señor en su vientre se hiciera carne, y que ellos, los católicos apologistas y, y el sacerdote que estaba ahí presente, pues no van a asumir un texto ni a traerlo como si fuera un fundamento importante para ellos hacer una defensa, porque estarían utilizando textos tradicionales de hombres que ofenden la palabra de Dios y ofenden a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y ofenden a quien fuera la sierva María que recibió a nuestro Señor y Salvador en su vientre. Vamos a seguir viendo más de las falacias porque esto se pone más interesante conforme van pasando los argumentos. Dejaré otras pequeñas refutaciones para más adelante. Bien. El amigo, el hermanito Carlos Veló dice que toda la tradición está sujetada a la palabra de Dios. No, no. Es que ambas van juntas. Ambas van juntas. Porque si va a predicar tanto verbal como escrita la palabra de Dios, pues entonces van juntas. No es que una está pegada a la otra. Eso fue lo que yo dije al principio. O sea, no, no es que uno va primero que el otro y el otro es segundo. No, los dos van juntitos. El único de los apologistas católicos que tenía una idea un poquito más clara, aunque tratando de defender lo contrario a las Sagradas Escrituras, estaba diciendo que la tradición debe de salir de la palabra de Dios y que él no lo aceptaba. Y luego dice, y se contradice, que no, que van juntas las dos. Y luego dice, no es que una va separada y la otra no. Bueno, ahí se armó como un problemita ahí porque no se entendió claramente. Pero cuando dice que la predicación oral se da por lo escrito, es porque las Sagradas Escrituras está lo que se va a predicar. O sea, en la confusión y en el enredo, él mismo estaba reconociendo de que lo que se iba a predicar tenía que estar en la palabra de Dios y que la tradición que saliera iba junta a la palabra de Dios. Por lo tanto, si van juntas, es porque se complementan. No puede haber una tradición que no se complemente con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que darle sustento y darle validez a cualquier tradición que se haga. Y ya se pusieron ejemplos. Por ejemplo, no va en contra de la palabra de Dios que se haga una escuela dominical. No va en contra de la palabra de Dios que se hagan varios cultos, varias misas, vamos a decir así, en su iglesia. Aunque no lo diga así en las Sagradas Escrituras, no choca con la palabra de Dios porque se está predicando. Ahora, lo que choca con la palabra de Dios es que se predique una tradición que no se pueda demostrar y que vaya en contra de la palabra de Dios, como un montón de cosas que se llevan a cabo y que las Sagradas Escrituras la pueden hasta incluso presentar como heréticas. Vamos a seguir viendo. Okay. Bien, algo que dijo Grimaldo, que la tradición surge por el rechazo de la sola escritura, pero es que nunca los padres de la iglesia practicaron la sola escritura. Nunca. La sola escritura es un invento nuevo. Y que quede conste, no estoy quitando la autoridad a la sola escritura. No estoy quitando a la autoridad a las escrituras, sino a la doctrina sola escritura. Porque la doctrina sola escritura es nueva. No viene de la tradición de la iglesia. Es nueva. Eso lo surgieron para poder salir de la iglesia católica. Pero bueno, el hermano Rodrigo dice que todos los evangélicos cogieron las cinco solas. Yo he conocido algunos que no. Algunos cogen tres, otros dos. Otros se inventan unos adicionales. Así que en eso, pues. Bien, pero. Bueno, yo creo que aquí Rodrigo Calvo no estaría de acuerdo con Mónico Vázquez. Cuando Mónico Vázquez dice que los evangélicos cogen algunos tres, otros dos en las cinco solas, y eso es completamente falso, porque las cinco solas son contundentes cuando dice que toda la gloria o solo la gloria es a Cristo, ningún evangélico dirá lo contrario, por medio de la gracia o solo la gracia, por medio de la fe, es que nos da la salvación a través de Jesucristo, quien es quien nos da esa fe y esa gracia, ningún evangélico dirá lo contrario. Que la sola escritura
En ella nos parece está la vida eterna. En la única palabra de Dios, en la sola escritura, ningún evangélico dirá lo contrario. Y así sucesivamente. Solo la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ningún evangélico dirá lo contrario. Aparentemente, Mónico Vázquez está confundiendo los 5 puntos calvinistas de los puntos de la sola escritura y todo lo demás. O sea, él está confundiendo doctrinas, algunas cosas de las doctrinas, de los 5 puntos calvinistas que son los puntos que sustentan esos 5 puntos, valga la redundancia, donde se defiende la sola escritura. Una cosa es doctrinas que son de estudios y de interpretaciones, y otra cosa es lo fundamental en las 5 solas. Que no son rechazadas. Vamos a seguir viendo más de este conversatorio. Mira qué interesante. Yo dije bien claramente que la tradición apostólica incluye lo que es la práctica también. Incluye lo que es la práctica. Y vemos aquí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 24, algo interesante. Dice, Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que se da por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Este pasaje anterior de Pablo no explica detalladamente cómo hacer la fracción del pan. No le explica cómo es que se hacía. Simplemente lo recuerda que ya les había transmitido oralmente algo. Pero no dice cómo era. Incluso muchos de los evangélicos se quedan sentados en los sillones, eso hace mucho en Estados Unidos, en su silla, y le pasan el pan con el juguito de uva. Aquí hay otro error histórico de parte de los apologistas católicos, en este caso Mónico Vázquez, quien comenzó muy bien su tesis, fue el que tuvo mayor claridad de los tres, pero dice que como no se explica detalladamente cómo se hizo la partición del pan y la repartición y dar el vino, aparentemente es porque él no entiende lo que es la Pascua judía. No sabe lo que es la fiesta de panes sin levadura. No tiene idea porque no conoce la historia del pueblo de Israel. Que dicho sea de paso, que seamos sola escritura no implica que nosotros reconozcamos la historia que está apegada a la palabra de Dios. Porque la historia puede ser refutada, pero la palabra de Dios es irrefutable. Entonces acusa a los evangélicos de que ellos se sientan en el banco a recibir el pan y el vino. Cuando recibir la hostia y el vino parado frente a un sacerdote no fue la manera en cómo Jesucristo lo hizo, sentado en la mesa compartiendo la cena pascual con los discípulos. Tampoco la Iglesia Católica lo hace de la manera en que Jesucristo lo hizo celebrando la Pascua, celebrando los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura. O sea que acusar a una cosa, a uno para hacerlo completamente tergiversado, la persona que acusa, es hacer una falacia del blanco móvil. Te acuso a ti porque yo lo hago también peor o lo hago igual que tú. Y los dos estamos equivocados, pero yo te voy a acusar a ti. Eso es algo completamente irracional en un debate. Porque Jesucristo no paró a los apóstoles y le dio la hostia en la boca. Y luego vino el otro en una fila y le dio la hostia. Eso no es así. Esa no es la celebración de la fiesta de panes sin levadura. Fue una cena normal, común. Fue un compartir. Y ahí se partió el pan y él lo repartió. Se lo fueron pasando uno por uno, sentados todos. Y se dio también el vino. Sigamos viendo. Lamentablemente eso no era lo que se hacía. Creo que es Justino Mártir, si no me acuerdo, que me corrijan. Él explica cómo era esa fracción del pan. Y cuando tú lees a ese padre de la iglesia, es litúrgica. Toda litúrgica tiene una orden. Se leían las crónicas, así dice, de los santos apóstoles. Después se predicaba. Después venía la ofrenda y después venían las repartición o la fracción del pan y hacían filas para hacer la fracción del pan.
no se la pasaban así, de parte y parte, no, ellas hacían fila. Entonces le decían a los diáconos que se lo llevaran a los enfermos. Eso lo dice la tradición apostólica. Así que van juntas, ¿ves que van juntitas las dos? ¿Ves que van juntas? Así de sencillo. Tenemos algo también que me dijo el amigo Luis Grimaldo, algo de Eusebio. Eusebio también escribió una carta para el Papa San Esteban sobre el bautismo. Y estaba escribiendo en contra de la rebautización que hacían. ¿Cómo que se llama este hombre? Se me olvidó. Pero había, ya me olvidó. Está bien, lo debo dejar ahí. Continúo después. Bueno, hay muchas cosas que se han mencionado, pero antes de continuar con la cita de Eusebio, quiero replicar algunas cosas que se han dicho. Por ejemplo, Rodrigo dijo en su primer comentario que la Trinidad se había enseñado por la tradición. Eso es lo que dijo, pero vamos a replicarle fácilmente. Por ejemplo, los arrianos no aceptaban la Trinidad, pero Gregorio, ¿qué usó para refutar a los arrianos antitrinitarios? Voy a leer una cita. Esto se encuentra en Tratados Dogmáticos, libro 12, sobre la Trinidad. Dice Gregorio de Niza: ¿cuál es entonces nuestra respuesta? No creemos que sea correcto hacer de su costumbre prevaleciente de la ley y la regla de la sana doctrina, porque si es costumbre de hacer uso de la prueba de la solidez, nosotros también. Sin duda podemos avanzar nuestra costumbre imperante, y si rechazan esto, seguramente no estamos obligados a seguir la suya. Que la escritura inspirada entonces sea nuestro juez y el voto de la verdad. Ahora bien, lo que dijo Rodrigo es falso. Acá Gregorio de Niza está usando y está apelando a la sola escritura para defender la Trinidad. Y lo irónico de aquí es que los arrianos se basaban en una supuesta tradición, pero Gregorio de Niza usa la sola escritura para refutar a los arrianos antitrinitarios. Aquí está la primera prueba de sola escritura, la cual Mónico dijo que los padres de la iglesia no enseñaron la sola escritura, y tengo un arsenal de citas que posteriormente lo voy a citar. Ahora bien, con respecto a la tradición oral, habían dicho que esto, el canon del Nuevo Testamento se había establecido por la tradición oral. Hay una pregunta que yo me hago. Si supuestamente hubiera habido una tradición oral, la cual establecía el canon del Nuevo Testamento, me pregunto por qué Orígenes, Atanasio, Jerónimo, esos padres de la iglesia, si había una tradición oral, ¿por qué no establecieron el canon con 73 libros? ¿O acaso estos padres no conocían la tradición oral? Es la primera pregunta que yo les hago. Ahora voy a seguir y voy a continuar con la cita de Eusebio que quedó pendiente. Y voy a ver a las cual tradiciones orales estaba apelando Papias. Dice: el propio Papias agrega otras cosas que le habrían llegado a través de la tradición oral, además de ciertas parábolas y enseñanzas extrañas del Salvador, además de otras cosas de una naturaleza más fabulosa. Aquí lo que yo quiero recalcar es que Papías dice que había recibido por tradición oral ciertas enseñanzas extrañas. La primera pregunta para los tres invitados que yo le voy a hacer es: si la tradición oral se ha conservado por sucesión apostólica y solamente lo tiene el magisterio, ¿me pueden nombrar dos o tres de estas cosas extrañas que enseñó Papías? Ahora bien, voy a leer otra cita del mismo Eusebio con referente a Papías. Dice, el Papías dice que después de la resurrección de entre los muertos habrá un milenio y que el reino de Cristo se establecerá físicamente en esta tierra. 4 minutos, hermano Luis. Bueno, gracias. Lo primero respecto a lo que decíamos, perdón, ¿está prendido? Sí, ¿ahí sí, me escuchan?
Bueno, vuelvo a iniciar en los 4 minutos. A ver, lo que decíamos, lo del pasaje, la creación, miren lo siguiente, los israelitas, cuando salieron de la esclavitud de Egipto, cuando salieron del exilio de Babilonia, empezaron a decir, este Dios que nos ha salvado, tiene que ser el mismo que nos ha creado. O sea, ellos primero tuvieron una experiencia de salvación. Y ahí fue cuando se empezaron a preguntar, oiga, este Dios que nos ha salvado, tiene que ser el mismo que nos ha creado. Aquí, nuevamente, un profundo desconocimiento de la palabra de Dios. En este argumento, que son argumentos delicados, porque está diciendo que el pueblo de Israel no sabía hasta estar en el exilio babilónico y leer el Numa Elish en algún momento, dijo, este Dios que nos sacó de Egipto tuvo que haber sido el que nos creó para existir y tuvo que haber creado el universo. Y entonces ellos pusieron que Moisés recibió la revelación y entonces crearon una mentira. O sea, ellos salieron de Egipto, Moisés estuvo con ellos, Moisés nunca le dijo nada, pero en el pueblo babilónico, en el exilio babilónico, leyeron el Enuma Elish, conocieron el Enuma Elish y dijeron, este Dios que nos sacó de Egipto probablemente fue el que nos creó. Vamos a inventar una mentira y vamos a decir que Moisés recibió la revelación y que el libro lo escribió Moisés y así sucesivamente. O sea, esta clase de argumentación lo que revela es el tipo de tendencia ideológica dentro de la Iglesia Católica para algunos sacerdotes. Estos son sacerdotes que defienden la hipótesis documental de Wellhausen, una hipótesis refutada porque dice que Moisés no escribió el Pentateuco, que no lo pudo escribir, o quizás que escribió parte del Pentateuco, y que otros textos vinieron de otras culturas. Y por lo tanto, si esto es así para este tipo de apologistas católicos, quiere decir que la Biblia es una mentira. Y que como esto dice que fue Moisés que lo escribió, que la revelación del Génesis, del Bereshit, es de Moisés, que Dios le reveló a Moisés, que no, que esto viene por una inquietud que tenía el pueblo que dice el mismo texto que pecó contra Dios y que Dios los castigó en el desierto, ¿eh? Que eso era una inquietud que tenía el pueblo, que el pueblo no estaba seguro, que Moisés no le reveló eso nunca y que ellos comenzaron a escribirlo cuando leyeron el Enuma Elish y que al final ellos mintieron, hablaron una mentira, que la Biblia tiene mentira, miente, cuando dicen que Moisés fue que recibió la revelación y escribió que Dios creó el universo en el Bereshit. Vamos a seguir viendo más de estas argumentaciones que a nuestro modo de ver hasta ahora son falaces, tergiversadas y también heréticas. Y se empezaron a preguntar por la creación. Hasta ahí dejamos eso, ¿sí? Porque el acontecimiento importante que les dio duro a los israelitas fue el exilio de Babilonia en el 586 hasta el 538. Eso por un lado. Por ejemplo, los profetas, por ejemplo Jeremías, la gente lo tomaba como un profeta falso. Y Jeremías fue al exilio de Babilonia, y también el profeta Daniel, ¿cierto? Entonces, en un principio, ellos eran tomados como falsos profetas y la gente no les creía. ¿Por qué después ahí sí los tomaron como profetas canónicos? ¿Dónde está? Aquí, nuevamente, desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Y, no sé, aparentemente se ve como que no hay un criterio de la Biblia. Dice que Jeremías no era tomado en serio en ese momento, ni Daniel tampoco, y que fueron al exilio babilónico, cuando Jeremías en el mismo escrito estaba advirtiendo el castigo que vendría al pueblo de Israel y que él obviamente al inicio no se tomaba en serio, pero que los textos del profeta Jeremías son reconocidos porque Jeremías habló la verdad, habló la palabra de Dios. Y se documentó. Eso no se escribió en Babilonia. No fue un invento. Se tomó en serio en el momento en que Jeremías llevó la palabra de Dios y se cumplió. Daniel fue reconocido en la alta corte de Babilonia.
Y en un momento quisieron evitar que el profeta Daniel orara, fue echado a la fosa de los leones, se plasmó la historia vivida por Daniel, se entiende que Daniel escribió gran parte de su profecía, y Daniel duró un tiempo para ser reconocido porque había una máxima en el pueblo de Israel de que todo profeta reconocido en Israel tenía que haber salido de Israel, no podía estar en el exilio. Y por eso al final se reconoce a Daniel como profeta, pero un profeta del exilio, porque Dios le habló a Daniel. Vamos a seguir viendo porque esto se torna interesante. Ese paso, ¿dónde está ese paso? Que hay como si ustedes me lo pueden explicar, ¿dónde está ese paso? Porque a Jeremías no le creyeron. Cuando él empezó a predicar en el 609 antes de Cristo, hasta el 586, 586, no le creía la gente a Jeremías. Y ahora, ¿por qué sí le creen después de, y ahí sí los asumen como libro inspirado el profeta Jeremías? Lo mismo el profeta Zacarías, que fue un profeta del Reino del Norte. Entonces, son preguntas que nos tenemos que hacer para entender la formación del canon, ¿cierto? Por ejemplo, el principio de la escritura sola. Mire, por ejemplo, el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo tercero, obviamente el boom del Antiguo Testamento eran las tablas de piedra, ¿cierto? Eran las tablas. Y mire lo que, mire, les voy a mostrar con un texto bíblico que el mismo Pablo refuta la escritura sola. Mire lo que dice en el capítulo, el versículo séptimo. Dice que si el ministerio de la muerte, mire, él se atreve a decir, ministerio de la muerte grabado con letras sobre tablas de piedra. Si eso hubieran escuchado a los sumos sacerdotes y todos esos fariseos, lo hubieran agarrado a piedra a Pablo. Mire lo que dice, que si el ministerio de la muerte grabado con letras sobre tablas de piedra resultó glorioso hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar su vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, aunque pasajera, ¿cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu? Efectivamente, si el ministerio de la condenación, mire, él se atreve a decir que lo que estaba escrito en las tablas de piedra, él se atreve a decir que el ministerio de la condenación, imagínese, eso era tradición tanto oral como escrita, lo de las tablas de piedra, y mire, el apóstol San Pablo se atreve a decir algo extraordinariamente revolucionario. El apóstol Pablo no dijo nada revolucionario, estaba leyendo lo que estaba en las Sagradas Escrituras, reflejada en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, que fue escrito y fue plasmado porque del puño y letra de Dios fue presentada en las tablas de piedra. Y que Pablo se lo estaba diciendo porque ya estaba en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Y le estaba explicando la ley, que era la ley de la muerte, la ley de condenación, la ley que sujetaba al pueblo bajo pecado por la ley dada a Moisés. Y se contradice el sacerdote diciendo, miren ahí cómo el apóstol Pablo está diciendo las tablas de la ley. Cuando eso ya estaba escrito y Pablo lo estaba leyendo porque estaba en la ley de Moisés. Esto es increíble cómo se contradicen en sí mismos solo para llevarle la contraria a la palabra de Dios, a la sola escritura, cuando Pablo estaba leyendo precisamente la sola escritura. Sigamos viendo. Ahí entramos también, como el mismo San Pablo y en otros textos, ellos son los mismos que vieron la escritura sola del Antiguo Testamento, ¿cierto? Ahora, sobre lo que citaba de Arrio, ¿cierto? Arrio tenía para la fundamentación de su herejía los evangelios apócrifos, no los canónicos. Él no aceptaba los canónicos, no los aceptaba. Por eso el concilio del 325, para definir la divinidad de Cristo, gracias al aporte de San Atanasio de Alejandría, ¿sí? El homo ousios consubstancial al Padre, ¿verdad? O sea, quiere decir que Arrio, mi querido amigo Luis Grimaldo, Arrio no usaba los evangelios canónicos. Arrio usaba los apócrifos que empezaron a existir después del año 130. ¿Sí? Eso es muy claro. 4 minutos. Muchas gracias.
Le voy a contestar a nuestro amigo Rodrigo Calvo. Dice, Salvador Barragán dijo que la iglesia de Éfeso y la Odisea eran la misma iglesia. Bueno, eso es falso también, ¿verdad? O a lo mejor Rodrigo me entendió mal. Yo dije que la carta dirigida a la Odisea y la que se tenía que leer se quedó en Éfeso y se le conoce como la carta a los Efesios. Y muchos eruditos, no nada más Erasmo de Rotterdam, el erudito William MacDonald, el texto bizantino también da una explicación de ello. Esto no es algo que yo nunca dije la iglesia, dije que la carta que se escribe, que son dos términos diferentes. Después ahí me citó Apocalipsis, que no tiene nada que ver con lo que yo dije. Ahora nuestro amigo Mónico dice que los apóstoles la Eucaristía no la llevaban a cada uno. Bueno, pues tampoco los fieles pasaban allá, porque el pastor llevaba el juguito de uva y el pan a las bancas. Bueno, Jesucristo en los evangelios tenía una mesa y comió la Pascua con el Señor. Los católicos tampoco no lo hacen igual como lo hizo Jesús. Entonces, ahora con respecto a la sola escritura, voy a leerles algunas citas en cuanto que era la verdadera tradición. Vamos a leer lo que dice Ireneo de León en el año 120 al año 203 después de Cristo, en su libro 2, en el capítulo 47, dice: no hemos recibido de otro la disposición de nuestra salvación, sino de aquellos por quienes el evangelio llegó a nosotros, el cual predicaron entonces y luego por la voluntad de Dios nos las transmitieron en las escrituras, que son el pilar y fundamento de nuestra fe. ¿Qué nos dice Tertuliano en contra de Hermógenes? Dice: hermanos, porque hay un solo Dios a quienes no reconocemos de otra manera, sino a partir de las sagradas escrituras. Pues si como aquel que profesa la sabiduría de este mundo no puede obtenerla de otra manera a menos que lea las doctrinas de los filósofos, así cualquiera que ejercite la piedad para con Dios no puede aprenderla en ninguna otra parte, sino en las sagradas escrituras. ¿Qué nos dice también la palabra de Dios? La palabra de Dios, Eusebio de Cesarea. También nos da un recuento de lo que son las sagradas escrituras como palabra de Dios. Ahora, ¿qué era la tradición? ¿Qué era realmente la tradición posapostólica que tanto reclama la Iglesia Católica? Un ejemplo, cuando citamos a Ireneo de León, les voy a citar lo que dice Ireneo de León en contra de las herejías, libro 3, capítulo 3 y versículo 3, dice: no se había producido ninguna pequeña discusión entre los hermanos de Corinto y la Iglesia de Roma envió una poderosa carta a los corintios exhortándolos a la paz, renovando su fe y declarando la tradición, ahí está la tradición, que había recibido recientemente de los apóstoles. ¿Cuál era esa tradición? Proclamando a un Dios omnipotente. ¿Eso lo creemos por la tradición? No, eso lo creemos por las escrituras, creador del cielo. ¿Creemos por la tradición que hay un creador del cielo y de la tierra? No, lo creemos por las escrituras. ¿El creador del hombre lo creemos por la tradición? No, lo creemos por las escrituras. Que trajo el diluvio y llamó a Abraham, ¿por quién lo creemos? ¿Por la tradición? No, por las escrituras. ¿A quién habló a Moisés? Dios habló a Moisés. ¿Y lo creemos por quién? ¿Por la tradición de la Iglesia Católica? Por supuesto que no, lo creemos por las escrituras. Esta era la tradición que estaba reclamando Ireneo de León. No era una tradición extrabíblica, o sea, no hablaba de Asunción a María, de Purgatorio, de Inmaculada Concepción, de los dogmas marianos, de la primacía judicial universal del obispo de Roma, ni de la infalibilidad de Roma, ni del culto a las imágenes, ni el celibato como una regla que no es dogma, pero es una regla, pero obligatoria al clero católico, como María Reina del Cielo, el limbo, tantas infinidad de tradiciones que dice la Iglesia Católica que tienen que creerlas y obliga al católico a creerlas, aún estas estén fuera de las Sagradas Escrituras. Esa no era la tradición. La tradición era lo que enseñaba la palabra de Dios, que era la transmisión oral plasmada en las Escrituras que se enseña hasta el día de hoy. Aquí Salvador Barragán le detalló en ese momento, en poco tiempo, un conjunto de tradiciones que no se pueden defender, no aparecen, no existen en las Sagradas Escrituras. Y le estaba presentando en el argumento de que lo que se defendía tenía que poderse sustentar en la misma Sagrada Escritura. Le dio una lista detallada, concisa y precisa, de cosas que son tradiciones de hombres que se dice que son inventos porque hay una interpretación externa y no se acepta la sola escritura para poderla defender. Y como no está en la sola escritura, por lo tanto la quieren sustentar por tradiciones de hombres, como lo que estaba mencionando el apologista Salvador Barragán.
una muy buena participación, un muy buen momento que tuvo ahí cuando lo detalló, y que no se pueden defender a través de la palabra de Dios. Sigamos viendo ya en la última ronda que vamos a presentar, para luego en otra transmisión presentarles una segunda parte, porque el video es extenso y vamos a solamente presentar esta parte, este fragmento del análisis de el debate, charla que tuvimos con apologistas católicos sobre la tradición y la sola escritura. Gracias. Listo, entonces Salvador dice que yo lo malinterpreté cuando citó a Erasmo de Rotterdam. Estuvo muy claro, todos lo escucharon, cuando él dijo que la misma carta que dirigió a la Odisea, la supuesta la Odisea, era el mismo Éfeso. Pero pues le mencioné Apocalipsis 2 y 3 para demostrarle que las iglesias de Éfeso y la Odisea son distintas, y ahí lo que demostré fue la incompetencia de Erasmo de Rotterdam. Por otro lado, que tuvo que corregir 3 veces su traducción de la Biblia. Por otro lado, dice aquí Fe y Razón varias cositas muy interesantes. A ver, dice que la iglesia, o sea, reconoce que la iglesia produce la Biblia, pero no entiende por qué la iglesia está por encima de la Biblia. Bueno, segunda de Pedro 3:16 nos dice que nadie puede interpretar las escrituras por cuenta propia, porque si lo hace es su propia perdición. Lo mismo nos dice segunda de Pedro 1:20, ¿sí? Que nadie puede interpretar una profecía por cuenta propia. Por eso la iglesia está por encima de la escritura, ¿sí? Está al servicio de la escritura, es la que la interpreta correctamente. La Biblia no se interpreta a sí misma, y eso nos lo enseña la misma Biblia, paradójicamente. Entonces, él con su afirmación está contradiciendo la sola escritura, porque la sola escritura está enseñando, no, yo no me interpreto a mí misma, a mí me tiene que interpretar la autoridad de la iglesia. Aquí nuevamente Rodrigo Calvo comete un error garrafal. Aparentemente en el seminario teológico no le informaron de que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. No puede salirse una interpretación extemporánea o fuera de ella, sino que la misma escritura se interpreta a sí misma. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Eso es un principio teológico hermenéutico, exegético, donde establece que la Biblia se interpreta con la Biblia. No puede venir otra cosa fuera de ella para tratar de imponerle autoridad a la palabra de Dios. Es un principio que todo teólogo, seminarista y estudioso biblista lo sabe. Solo la Biblia se interpreta a sí misma. No se puede inventar una interpretación fuera de ella. Otro error garrafal, solo para atacar la sola escritura, solo para atacar la palabra de Dios, que, bueno, probablemente se hizo de alguna manera inocente o no tiene pendiente de que solamente la escritura puede ser interpretada por lo que ella misma dice, no por lo que alguien le invente. Sigamos viendo. Ahora, por otro lado, él dice, no, que miren, que por qué hablamos de la tradición judía si en el Mishnah se habla de la reina del cielo, que es María. Bueno, aquí vemos también la ignorancia por no entender la tradición, por rechazar tradición como historia, ¿sí? Y por no entender la Mishnah, confunde a María con la reina del cielo del Antiguo Testamento. Porque si ese es el argumento de él, pues él adora al Rey de Reyes, y todos adoramos al Rey de Reyes. Pero si ustedes leen en sus propias Biblias, en Esdras 7:12 dice, hasta Jerjes, Rey de Reyes. O sea, llaman Rey de Reyes hasta Jerjes. ¿Será que Carlos Veloz, cuando dice que él ama y adora al Rey de Reyes, está adorando al Rey hasta Jerjes? Aquí se ve un poquito de disonancia cognitiva cuando Rodrigo Calvo entendía de que se estaba diciendo que María como reina se estaba reconociendo en el argumento como que se estaba diciendo que la Mishnah reconoce a María como reina del cielo, algo completamente tergiversado, algo completamente fuera de sí. Es como una pequeña disonancia, un pequeño lapsus, porque lo que se le dijo, y eso se ve en el video, es
que ellos, los católicos, no pueden hablar del Talmud porque ellos, los católicos, reconocen a María como reina del cielo. Reconocen a María como reina del cielo. Nada que ver con lo que dice la Mishnah ni el Talmud, porque ellos no reconocen a María. Es todo lo contrario. Se le puso el ejemplo de que no pueden traer o mencionar el Talmud ni la Mishnah como interpretaciones y tradiciones, cuando el Talmud y la Mishnah atacan a la Virgen María y a Jesucristo. ¿Y cómo puede un católico mencionar el Talmud y la Mishnah si ellos reconocen que María es la reina del cielo? Y el Talmud le llama prostituta a María. Ahí pasaría una de dos. O Rodrigo Calvo tuvo un lapsus, una disonancia cognitiva, o Rodrigo Calvo tergiversa los argumentos de los demás para crear hombres de paja y él sentirse cómodo atacando fantasías y hombres de paja que otra persona no dice. Vamos a seguir viendo ya la parte final de esta parte del video. Ezequiel 26:7, dice Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes. ¿Será que entonces Carlos Veloz, cuando dice yo amo con todo mi corazón al rey de reyes, está diciendo que ama a Nabucodonosor? Claro que no. Miren aquí el problema de rechazar la tradición oral, que él confunde la reina del cielo del Antiguo Testamento con María, la cristiana, así como también puede confundir a Jesucristo, rey de reyes, con hasta Jerjes o con Nabucodonosor. Y ese es el problema, y aquí él mismo lo acaba de evidenciar. Por otro lado, él dice que el Antiguo Testamento, o lo que el Pentateuco, la Torá, viene del año 1500, y el Emuna Elish viene del 1200. Falso. El Emuna Elish está datado del año 1890 antes de Cristo, y el Gilgamesh, el poema Gilgamesh, está datado desde 2750 antes de Cristo. Ahora, por otro lado, dicen por aquí que los arrianos eran solas, que hicieron tradición oral. No, la interpretación de los arrianos, ¿sí?, de Dios, de la divinidad de Dios, ¿sí?, y que Jesucristo no era Dios, viene de la tradición, viene de la sola escritura, no de la tradición oral. Es por la tradición oral que se defiende la Trinidad. Adelante. Bien, mira, lo primero es cuando vienen a traer hombres de paja y a crear para atacar cosas que uno no dice. Y por lo tanto, eso demuestra una vez más que como no tienen un fundamento en las Sagradas Escrituras, pueden inventar cualquier cosa. Lo primero es que el que habló del Enuma Elish fue el sacerdote Carlos Mujica, diciendo que los hebreos tomaron literatura de esos textos poéticos para agregarlos a la narrativa de los libros de Moisés. Y eso es completamente falso. Si tú, Rodrigo, estás diciendo que el Enuma Elish está datado en el 1800, me estás dando aún mucho más la razón, porque los textos de Moisés están datados mucho más atrás en la datación cronológica de los eventos. Ahora, ¿quién habló aquí del otro texto babilónico sumerio? Nadie ha hablado del Gilgamesh aquí. Aquí se habló del Enuma Elish. Ahora, ¿tú quieres que te hable del Gilgamesh? El Gilgamesh tampoco da una narrativa exacta como la da el Génesis, porque el Gilgamesh desde los sumerios tiene una narrativa completamente diferenciada de cómo lo tienen los hebreos. Aunque hay algunos elementos similares, eso no significa que un texto datado en el 4000, ¿verdad?, quiera decir que Moisés tuvo la revelación porque tenía los textos de los sumerios. Eso es una locura antiacadémica. Así que no mezcles una cosa por otra. Segundo, ¿quién habló aquí del Talmud babilónico e israelita? Fuiste tú. Tú eres que estás poniendo en igual equivalencia lo que dice la tradición cristiana de la Sagrada Escritura con lo que dice el Talmud, que habla pestes de María. Dice, le llama prostituta. Si tú no has leído el Talmud, léelo, para que tú veas cómo hablan de Jesucristo en la visión talmúdica y de María también. Incluso le dicen que ella fue una mujer, la mujer de Ben Pantera. O sea, tú no tienes ni idea de lo que estás hablando, aparentemente, con todo respeto, Rodrigo, porque me estás refutando.
Entonces, si tú vas a crear tus hombres de paja, tienes que hacerlo con un criterio para que si tú vas a refutar al sacerdote Carlos Mojica, te dirijas a él y no a mí. Porque yo estoy hablando de la consistencia de las Sagradas Escrituras. Otra refutación a el querido amigo sacerdote Carlos Mojica. Mire, si usted mantiene todavía que parte de las Sagradas Escrituras vino de una narrativa politeísta, pagana, de los babilónicos, entonces usted está reconociendo que en la iglesia a la que usted pertenece, usted no cree absolutamente nada de la Biblia. Porque la narrativa que dice Moisés sobre la revelación de la creación del mundo, si usted dice que eso vino de otra cultura, aparentemente entonces usted no es cristiano, usted es babilónico. Usted no es cristiano entonces, porque nosotros sí creemos que el Señor le dio revelación a Moisés, no que ellos le tomaron prestado absolutamente nada de ninguna otra civilización. Y de hecho, en Babilonia, en el exilio, ya los textos conforme a la cronología de la revelación, ya los israelitas conocían muy bien las escrituras de Moisés, ya las conocían. Eso es un invento. O sea, ¿usted sabe de dónde usted saca eso? De los sacerdotes liberales que dicen que la hipótesis documentaria es la que tiene la razón, cuando eso ha sido completamente refutada por academia al día de hoy. Cronología, arqueología, antropología, todo eso refutado. Son pocos los sacerdotes que mantienen y dicen que parte de la Biblia se lo tomaron a otra civilización politeísta. Eso es destruir por completo todo lo que inclusive Jesucristo decía cuando hablaba de la ley de Moisés, los escritos de los profetas, los escritos de Moisés. O sea, usted está poniendo a Cristo mentiroso. Usted está poniendo al pueblo de Israel mentiroso en la revelación, a los profetas mentirosos, y le está dando la razón a un texto del Enuma Elish que pertenece en la datación a Babilonia. Eso es lo que yo no entiendo cuando salen con estas cosas solamente para ir en contra de la sola escritura, porque al final Rodrigo mencionó segunda de Pedro. Y en segunda de Pedro está diciendo de manera específica que nosotros no podemos interpretar fuera de las escrituras. Claro que Pedro ahí en ese epístola está diciendo que nosotros no podemos asumir ningún tipo de interpretación fuera de las Sagradas Escrituras. Tenemos que ir a ella. Por lo tanto, él sostiene las Sagradas Escrituras. Su iglesia, la católica, se sustenta de las Sagradas Escrituras. Y si ustedes no lo creen, váyanse al capítulo segundo de su catecismo para que ustedes vean que por lo menos hasta el artículo 80 está hablando de respetar las Sagradas Escrituras. Y ustedes, por llevarle la contraria a aquellos que creemos en la palabra de Dios, están metiendo en Enuma Elish, Gilgamesh, Babilonia. Ahorita dicen también que Zeus es el Dios que ustedes creen, y la narrativa también de la cosmogonía y la cosmología del pueblo griego, que asumió la cosmología y la cosmogonía del pueblo babilónico. Voy a tomar mi tiempo. Ah, antes de comenzar, espérate, voy a hacer una preguntita. Bueno, ya lo hicieron, David, no hay problema. Comienzo. Bien. Bueno, ayer la cuestión eso de Gargamel y eso, a mí no me... Tú no crees en eso, Mónica. Yo no sé lo que están hablando, así que yo en eso tengo que decirlo. Bien. En Judas, capítulo 3, nos dice el mismo Judas: queridos, tenía yo mucho empeño en escribir acerca de nuestra común salvación, y me he visto en la necesidad de hacerlo, pero exhortaos a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. Y miren lo que dice en 2 de Juan, capítulo 12: aunque tengo muchos que escribiros, prefiero no hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a veros y hablaros de viva voz para que nuestro gozo sea completo. El mismo Juan está indicando que para que el gozo sea completo, tienes que usar la tradición a viva voz. La sola escritura no existe en la Sagrada Escritura. Disculpen que lo diga, pero es así. No existe. Tengo algo que estaba diciendo el hermanito Salvador sobre San Irineo. Interesante que dijo que San Irineo creía en la sola escritura. Es muy interesante porque yo tengo otra cosa aquí. En la carta de contra la herejía, capítulo 3, versículos 2, 1 al 2, dice así: porque al usar las escrituras para argumentar, la convierte en fiscal de las escrituras mismas, acusándolas o no de decir las cosas rectamente o de no tener autoridad y de narrar las cosas de diversos modos. No se puede en ellas descubrir la verdad si no se conoce la tradición, porque según dicen, no se transmitía la verdad por ellas, sino de viva voz, por lo cual Pablo había dicho: hablamos de la sabiduría entre los perfectos, sabiduría que no es de este mundo. Y cada uno de ellos pretende que esta sabiduría es la que él ha encontrado, es decir, una ficción, de modo que la verdad se hallaría dignamente unas veces en Valentín, otras en Marción, otras en Cerinto, finalmente estarían en Basílides
o en quien disputa contra él, que nada pudo decir de sabrífico. Mira, el mismo San Irineo está contradiciendo que la sola escritura, de lo que está pasando hoy en día, de todas estas denominaciones que dice una cosa por acá, otra cosa por acá, el mismo San Irineo. Pues cada uno de estos están tan pervertidos que no se avergüenza de predicarse a sí mismo depravando las reglas de la verdad. Cuando nosotros los atacamos con la tradición que la iglesia custodia a partir de los apóstoles por la sucesión de los presbíteros, se ponen contra la tradición diciendo que tienen no solo presbíteros, sino también apóstoles más sabios que han encontrado la verdad sincera, porque los apóstoles habían mezclado lo que pertenece a la ley con las palabras del Salvador. Y no solamente los apóstoles, sino el mismo Señor habría predicado cosas que provenían a veces del demiurgo, a veces del intermediario, a veces de la suma potencia. En cambio, ellos conocerían el misterio escondido, indubitable, incontaminado y sincero. Y esto no es sino blasfemar contra su creador. Y terminan por no estar de acuerdo ni con la tradición ni con las escrituras. Y esto es lo que está pasando hoy en día con los protestantes, que están tirándose por acá, haciendo doctrina por aquí, como no tienen una tradición magisterial como deben estar, para que tú veas que los padres de la iglesia creían lo mismo que los católicos, están contradiciendo las mismas escrituras y la misma tradición. Y eso es así, o sea, yo no lo digo, lo dicen los padres de la iglesia, y San Irineo es claro, muy claro, y Juan también es clarísimo. Para estar completo se necesita la traición. Bendiciones. Perfecto. Adelante, Luis. Ok, muchas gracias. Quiero que estén muy atentos a los que están siguiendo esta transmisión. Mi primera réplica cae sobre Rodrigo. Rodrigo acaba de cometer una falacia de ad nauseam. Ha vuelto a repetir argumento que ya se ha refutado y no ha podido replicar. En su primer comentario, él había dicho que la Trinidad se estableció por la tradición. Y yo lo refuté ese argumento con la cita de Gregorio de Niza. ¿Cuál fue la respuesta de Rodrigo? Solamente dijo no, fue tradición oral. No pudo replicar, solamente dio una afirmación gratuita, ¿no? Ahora bien, él dice que nadie puede interpretar, acá tengo apuntado, nadie puede interpretar, ¿no? Ellos, los católicos, inducen que solamente el magisterio católico puede interpretar. Las escrituras se interpretan por medio del Espíritu Santo. La escritura no solamente nos habla de una suficiencia material, sino también de una suficiencia formal. Voy a leer 2 de Corintios, y quiero que escuchen bien. 2 de Corintios capítulo 1 versículo 13 dice, y como acá Pablo defiende la suficiencia formal, dice: porque no os escribimos en otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. ¿Cuál es el argumento católico? El argumento católico dice que para interpretar las sagradas escrituras se necesitan de una tradición y un magisterio. Aquí Pablo le dice a los corintios, le dice que entiendan lo que leen. Si Pablo hubiera sido católico romano, lo hubiera dicho que interpreten con el magisterio. Pero aquí Pablo le está diciendo que entiendan lo que están leyendo, ¿no? Este es un argumento que se refuta. O sea, para interpretar las escrituras no se necesita un magisterio. Pablo lo hubiera citado, un grupo donde puedan interpretar las cartas de Pablo. Pero Pablo le escribe a los corintios, dice que lean y que entiendan, ¿no? Ahora bien, ¿Qué más? Voy a seguir con la cita de Papías, pero para esto quiero que escuchen. Dice Eusebio, voy a continuar para terminar rápidamente. El propio Papías agrega... ¿Dónde está? Un ratito. Voy a leer la cita que hace Eusebio con respecto a Papías. Dice, él dice que después de la resurrección de entre los muertos habrá un milenio y que el reino de Cristo se establecerá físicamente en esta tierra. Lo que está defendiendo y lo que está citando aquí Eusebio es acerca de la tradición oral
pero refiriéndose al milenarismo, cuando Cristo venga a la tierra va a gobernar terrenalmente, físicamente. Acá hay algo paradójico. Si los católicos dicen basarse en la tradición oral, pregunta, ¿aceptan esta tradición oral donde dice que Papías, por medio de Jesús, había enseñado el milenarismo? ¿Por qué el católico es amilenarista? Si supuestamente ellos dicen basarse en la tradición oral, y aquí Papías está basándose en una tradición oral donde dice que había recibido enseñanzas por los apóstoles y por Cristo, el milenarismo. Ahí se cae. Ok. Seguimos aquí con Carlos Veloz sobre el tema del pasaje de la creación. Hágase la siguiente pregunta. Cuando escribieron el pasaje de la creación, ¿dónde estaban los israelitas? ¿Dónde estaban los israelitas cuando ellos escribieron el pasaje de la creación? ¿Cierto? Segundo, yo en ningún momento dije que ellos copiaron y pegaron. El pasaje de la creación dice, dijo Dios y vio Dios. ¿Sí? Dijo Dios y vio Dios. Esa es lo más poderoso del pasaje de la creación, es que hubo alguien que haya visto. Y por lo que yo afirmé, cuando usted estudie dónde estaban los israelitas cuando escribieron el pasaje de la creación, se dará cuenta que estaban en el exilio de Babilonia. Y si quiere, invitamos a un judío. Aquí, nuevamente, ya en la parte final de este análisis, el sacerdote Carlos Mojica pregunta algo que cualquier niño en una escuela dominical sabe. ¿Dónde estaban los israelitas cuando Dios le dio la revelación a Moisés para escribir el Pentateuco? Estaban vagando por el desierto y Moisés, que no pudo entrar a la tierra prometida por la desobediencia, escribió que Dios creó el universo, escribió el Bereshit, escribió el Génesis. ¿Que dónde estaban los israelitas cuando Moisés escribió? O cuando se escribió la narrativa de la creación, que estaban en Babilonia. Eso es no conocer lo que dicen los Salmos, lo que dice el libro de Job, lo que dicen algunos otros profetas sobre la creación. Y es no conocer la cronología histórica del pueblo de Israel. Es desechar la palabra de Dios simplemente para poner unos textos paganos, babilónicos como el Gilgamesh, por encima de las Sagradas Escrituras, para poner a las Escrituras como mentirosas. Porque decir que eso se escribió en Babilonia, es decir que Moisés no escribió, es decir que el pueblo de Israel en el trayecto hacia la tierra prometida, no tuvieron la revelación que Moisés escribió en esos textos, y ponen a toda la Biblia como mentirosa, y ponen a Jesucristo, que habló de Moisés, que habló de la ley de Moisés, como mentiroso. Que cualquier cosa entonces quiere decir que puede ser una mentira. Esto lo hacen personas con la mentalidad filosófica liberal, que no creen en las Sagradas Escrituras, y que simplemente creen en un Dios, probablemente demiurgo, en una mezcla de culturas paganas y de una herencia helenística y de una tradición de tomar cualquier cosa fuera de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver ya la parte final de este análisis que hemos hecho. Que nos explique esto aquí y los judíos nos darán la respuesta. ¿Dónde estaban los israelitas cuando escribieron el pasaje de la creación? Porque ellos primero tuvieron una experiencia de salvación. Y dijeron, bueno, nosotros fuimos salvados por este Dios. Él nos tuvo que haber creado. Ahí queda en un misterio. Y yo no estoy diciendo que no seamos creados por Dios. Usted me dice que es que Babilonio. Bueno, eso a mí no me interesa. Eso no quiere decir eso. Estamos dando razón de la fe y tenemos que encontrar una verdad. Entonces, averigüe dónde estaban los israelitas cuando escribieron el pasaje de la creación y se darán cuenta que estaban en la esclavitud de Egipto. Ahora, los mismos israelitas refutan la sola escritura. Mire. Primero dice que estaban en el exilio de Babilonia. Luego dice
que dónde estaban los israelitas cuando escribieron la creación, que estaban en la esclavitud de Egipto. O sea, una contradicción profunda de una persona que no tiene una profundidad bíblica y que lo que hace es crear una falacia histórica y no coordina muy bien las ideas, porque sabe, él sabe muy bien que lo que está diciendo no se sustenta, no se sustenta teológicamente, y que los católicos no van a aceptar algo así de un sacerdote, decir que la creación, la revelación de la creación, el Génesis, Dios no se lo dio a Moisés, sino que eso lo escribieron. Una primero dice en Babilonia y luego ahora termina diciendo en la esclavitud de Egipto. Quizás fue un lapsus, pero eso pasa porque no se tiene un criterio fuerte, firme, desde la palabra de Dios. Vamos a ver el último fragmento que falta y luego pasamos a la despedida. Averígüense ustedes, el Hagadá, que fue cuando yo expuse con Dani Totocayo sobre la Pascua. El Hagadá no está en ninguna parte del Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento. Y ellos lo usaban porque eran judíos de la diáspora y era la forma litúrgica para celebrar la Pascua. Ahora, por ejemplo, el mismo Juan el Bautista bautiza. En el Antiguo Testamento no hablaba nada del bautismo. Él mismo está haciendo algo diferente, algo contra escritura del Antiguo Testamento, digámoslo así. Aquí menciona el Hagadá, ¿verdad?, que está hablando de la Pascua, que no aparece en el Génesis. Vuelvo y repito, un total desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Porque la Pascua, se comienza a conformar inmediatamente, el pueblo es liberado de Egipto el día en que el ángel de Jehová, el ángel del Señor, el ángel de Yahweh, desciende para establecer juicio ante los primogénitos del pueblo de Egipto. Y que ellos tenían que celebrar una semana antes de la salida del pueblo de Israel, tenían que celebrar la Pascua una semana y luego el último día comer las hierbas amargas, comer el cordero y marcar con sangre del cordero las puertas de sus casas, haciendo una prefiguración al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos daría la libertad, así como Dios dio la libertad en ese momento al pueblo de Israel. Un completo desconocimiento de la palabra de Dios. Sigamos viendo estos últimos minutos. Por ejemplo, cuando Jesús le decía a los fariseos, antes que Abraham naciera yo existía, eso es contra escritura, eso nadie lo podía decir. En Juan 5:18, por ejemplo, dice, por esa razón decidieron matar a Jesús, porque no guardaba el sábado y porque siendo hombre se hacía igual a Dios. Eso era prohibido terminantemente. O sea, el mismo Jesús refuta la escritura sola, ¿verdad? Entonces eso tengámoslo muy presente. Aquí otra tergiversación y una herejía profunda. Cuando dice Jesús viola la escritura, está en contra de la escritura. Cuando Jesucristo dice antes que Abraham fuese yo soy, estaba haciendo una referencia al Antiguo Testamento. Cuando en el monte Sinaí, Dios se le aparece a Moisés y Moisés le pregunta, dame tu nombre, dime quién eres para yo informarle y me puedan creer. Y Dios le dice que él es el gran yo soy. Y que los fariseos querían apedrearle a Jesús, querían matarle, porque Jesús estaba reconociendo como Dios, porque ellos lo habían conocido en los escritos. Estaba en la ley de Moisés, estaba en las Sagradas Escrituras, o está en las Sagradas Escrituras. Y por eso, al Jesús decir yo soy, estaba diciendo que él era Dios o que él es Dios. Y por eso él se estaba identificando como en el monte Sinaí Dios se le identificó a Moisés. Por eso dijo Jesús, antes que Abraham fuese yo soy. El sacerdote, herejía y un profundo desconocimiento de la palabra de Dios. Vamos a ver. Para que lo veamos, ¿cierto? Ahora, lo que dice Rodrigo, la Trinidad fue definida gracias a la tradición oral. Eso es verdad,
porque los textos bíblicos todavía no estaban compilados en la Sagrada Escritura hasta el 382. Hay que tener en cuenta, mi estimado Luis Grimaldo, las fechas. En el 382 la Iglesia Católica definió cuáles eran los libros inspirados y cuáles no. ¿Por qué no está el apócrifo de Judas? ¿Por qué no está el apócrifo de Tomás? ¿Por qué no está? Porque hubo una iglesia que les sacó la basura y dejó los canónicos. Y esa iglesia fue la Iglesia Católica. Y es una tradición que viene desde la Ascensión, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta las fechas, o si no resultamos haciéndole decir a los padres de la iglesia lo que ellos no nos están diciendo, ¿cierto? Ahora, usted dijo por allá que Pablo no era católico romano. Mire, Pablo celebra la Eucaristía. En 1 Corintios 11, 23, tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. Tomó vino, esta es mi sangre. Háganlo en memoria mía. ¿Cuántas veces, cierto? ¿Cuántas veces? Mire, Pablo, por ejemplo, en la Carta a los Gálatas, 3 veces nos habla de Cefas. Cefas, él estuvo con Cefas 14 días. ¿Tiempo? Y dice él mismo... Bien, aquí el sacerdote ya en su cierre, en esta parte del video, que queda ya muy poco del video, otra ronda más, pero lo vamos a dejar hasta aquí para seguir el análisis en otra entrega. Aquí dice el sacerdote de que Pablo era romano porque celebró la Eucaristía, cuando la Eucaristía, como ellos le llaman, es la celebración de la Pascua que se celebró en Israel, no en Roma. Jesucristo celebra la Pascua en Israel porque es una fiesta israelita, no romana. En ese contexto, tergiversa las escrituras. Y también dice que Jesucristo viola la palabra, viola su propia palabra, poniendo como ejemplo de que las escrituras no estaban todavía escritas en el tiempo de los apóstoles, porque los apóstoles en vida estaban escribiendo la historia, estaban escribiendo los textos que se iban a recibir y que luego más adelante se iba a defender la Trinidad precisamente acudiendo a los textos. La Trinidad se reconoce precisamente leyendo los textos, los evangelios y las epístolas, para al final defender las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en una unidad compuesta, en una unidad, en tres personas distintas, siendo Jesucristo el Verbo, hecho carne, Dios mismo, siendo Dios Padre, quien le envía, y el Espíritu Santo, hasta el día de hoy, quien nos guía, quien guía a la iglesia, siendo Jesucristo la cabeza, y siendo Dios Padre la cabeza de todo. Y el Espíritu Santo, el vicario en la tierra. Más tergiversaciones y desconocimiento de la palabra de Dios de personas que defienden tradiciones de hombres para no guiarse de las Sagradas Escrituras, la poderosa palabra de Dios, en el cual en ella nos parece está la vida eterna y en ella nos revela que Jesucristo es el Señor y Salvador. Hasta aquí lo dejamos en este interesante análisis. Esperamos que el video les sirva de edificación, compártanlo, comenten, suscríbanse y nos veremos en una próxima entrega donde vamos a analizar el último fragmento del video, la última ronda de este interesante conversatorio debate con el título La tradición y la sola escritura. Dios les bendiga.